Hola, ¿qué tal todos y todas? Estoy aquí terminando de revisar a las personas que si están todos entrando, si hay algún problema. Comenzamos en unos minutitos, unos 3 minutitos ya puntuales la sesión, mientras terminamos de administrar a las personas que están entrando, pero quieren ir al baño, a tomar agua antes de comenzar, pues este es un buen momento para alcanzar a hacerlo. Y luego ya comenzamos con la sesión despacio. Pero pues, me da gusto ya estar iniciando aquí. Abrazo. Y sobre todo, un abrazote a Paola, pero un abrazotote a Paola porque esta transmisión está hecha en su computadora, lo que va a ayudar mucho a que tanto se grabe la sesión, de hecho se está grabando la sesión, les aviso a todos que esta sesión se está grabando, para poder disponibilizarla después. Entonces, esto ya se está haciendo, ya lo probamos hace rato y funcionó muy bien. Entonces, estamos ya aquí transmitiendo en vivo y esperando que todo fluya bien con la sesión. Bueno, 3 minutitos, damos de descanso para comenzar puntuales a las 6, mientras vamos a tomar agua, al baño o a lo que sea. Abrazo.
Hitting on her? And I am not your lady. And you have no round. Bueno, pues bienvenidos sean todos y todas a esta primera sesión. Estoy muy emocionado por este proyecto y gracias a todos y todas ustedes esto está siendo posible. Entonces, pues de verdad que me emociona mucho que me acompañen en locuras como esta. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Esta es la primera sesión. La vamos a grabar y la idea de grabarla es que precisamente exista la posibilidad de que ustedes asistan a la sesión, incluso si no pudieran venir, por ejemplo, los que están en todas las conferencias, si no pudieran venir a la conferencia, el día de la conferencia, y quisieran verla después, les vamos a disponibilizar el link. El link solo lo vamos a tener a aquellas personas que participemos de estas conferencias. Yo les quiero pedir que el link de esta, de la primera de filosofía, y aquellos que me acompañen en la primera de sábados de reflexión profunda, me permitan subirlas a mi canal de YouTube para hacer promoción de los libros, para pasarlo a todo el mundo. Pero eso es decisión de ustedes porque pues todos están cooperando para que esto sea posible, para que esto sea real. Entonces, realmente esta clase es tan mía, esta sesión es tan mía como suya. Entonces, si no quisiera, si alguien tiene un problema con que esto se disponibilice para todos, pues me lo puede decir y esa opinión va a ser muy tomada en cuenta para no hacerlo. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Si no, continúo. Claro. Ok. Y sin embargo, más allá de esa que estoy pensando en disponibilizar para todos, la primera de miércoles de filosofía y la primera del sábado de reflexión profunda, pues todas las vamos a grabar y eso es para que los que participen en ella puedan volver a asistir las veces que quieran, puedan hacer con ella lo que quieran, puedan estudiarla por pedazos. Incluso si por alguna razón tienen que salir durante esta sesión, tanto físicamente dejando su cámara ahí y ustedes yéndose a otra parte porque necesitan resolver alguna circunstancia, o por ejemplo, si ustedes realmente tuvieran que incluso salir de la llamada en el sentido de que tendrían que apagar. Sí, es como que quería que vieras que sí se puede. Hola. Julio, acho que precisa pedir para ele fechar o áudio dele, porque senão vai ficar interferindo no seu. Ah, muchas gracias, Susi. Imagina. Les presento a Susi. Vamos a tener también ciertas personas presentes de Brasil. Ellas me pueden hablar en portugués. Yo, cuando me hagan una pregunta, si esta persona me hace una pregunta, que son súper bienvenidas, lo que voy a hacer va a ser traducirlas al español la pregunta que ellos me hicieron. Se las voy a responder en portugués y en español, o incluso se las voy a tratar de responder en español, porque las personas que están participando de Brasil en estas sesiones no tienen problemas para entender español, solamente que por facilidad para ellos, yo me ofrezco como traductor, entonces estas personas pueden hablar en portugués, e incluso si quieren hacer comentarios, esta es una sección libre. Aline. Antes. Pueda fluir el. Pero
no va a haber ningún problema en español. La forma en la que vamos a hacer la sesión va a ser la siguiente. Lo que me decía Susi es que le recuerda a todo mundo, por favor, traten apagado para no tener un exceso de micrófonos. Sin embargo, como la mentalidad de walkie-talkies, cuando quieran hablar, cuando quieran hacer una participación, decir un comentario en cualquier momento, es bienvenido ese comentario, esa participación, nada más reactivan el micrófono y dan su comentario. Pero recuerden hacer como este ejercicio de walkie-talkie, de estar apagando el micrófono cuando no hablo y prendiéndolo cuando hablo, porque de esa forma no nos vamos a saturar de audios. Porque algunas personas estamos con otras personas en casa, otras personas están escuchando música, todo es bienvenido. Tengo que ahora apagar el micrófono. Como esa dinámica. El video lo pueden dejar prendido, apagado, como ustedes quieran, es totalmente libre eso, no necesitan mostrar videos si no quieren, pero bienvenidos sus videos para que les podamos ver las caras y podamos convivir si ustedes quieren. No, hijo, pero yo no sé cómo quitarme a la sesión más o menos la vamos a dividir en tres partes. Vamos a hacer como un primer bloque de alrededor de 50 minutos o una hora, depende del desarrollo del tema. Después vamos a hacer una pausa de unos 10, 15 minutos, depende de cómo nos sintamos. Probablemente 15 minutos sea mejor. Y recuperamos con un segundo bloque de otros 50 minutos, una hora, para cerrar el tema del día de hoy. Y en la última parte, que nos van a quedar también, depende de cuánto nos hayamos extendido, 50 minutos, una hora, esa parte la dedicamos a un diálogo libre, donde vamos a hacer comentarios, vamos a hacer preguntas de todo tipo y bienvenido al diálogo entre todos y todas. Solamente que durante los primeros dos bloques, los bloques de exposición, donde yo les quiero presentar un cierto tema y una cierta dinámica que se va desarrollando, todos los comentarios y preguntas son bienvenidos, pero que sean del tipo aclaratorio. O sea, más que comentarios, inclusive todas las preguntas que sean del tipo aclaratorias. Oye, no entendí esto, oye, ¿a qué te refieres con esto? Oye, ¿por qué esto? ¿No es contradictorio? O sea, todo ese tipo de comentarios de cosas que no estén quedando claras, porque es contradictorio, porque está muy engorroso el término, porque está muy complicado, por lo que ustedes quieran, son bienvenidos todo el tiempo, o sea, pueden hacerlas siempre. Solamente que aquellas preguntas que no sean como para resolver dudas, sino sean porque quieren conectarlo con otro conocimiento. Oye, ¿eso se parece a lo que decía Sartre en tal parte? O quieren comentar algo que ustedes vivieron con respecto a su familia, con respecto a su trabajo, con respecto a su vida, o quieren platicarnos de un libro, o sea, cualquier otra cosa que son súper bienvenidas esas aportaciones. Para la que quieran abrir toda la sesión del día de hoy, bienvenidas, bienvenidas todas, pero vamos a dejar como una hora completa al final para hacer eso, para que así, si tenemos las dos primeras horas nada más con preguntas aclaratorias, estamos seguros que vamos a llegar al final del tema sin ningún problema. En cambio, si no respetamos como esa parte de las divisiones y hacemos preguntas o comentarios más de sacarnos a otra parte que de aclarar lo que se va diciendo, ahí ya no podemos estar seguros que alcancemos a terminar en las dos horas. Por eso es esta propuesta de dinámica. ¿Está bien? Y lo otro es que yo me estoy comunicando por los tres medios. Me estoy comunicando por WhatsApp, me estoy comunicando por Facebook y me estoy comunicando por correo. O sea, el medio que les sea más cómodo nos podemos comunicar por ahí. Entonces, a mí, en lo personal, el que más uso es Facebook, es porque está más conectado en todos mis aparatos. Entonces, si me escriben por Facebook, es donde probablemente les conteste más rápido. Hay otra gente que usa WhatsApp, yo uso más Facebook, pero también me pueden escribir por WhatsApp o por correo, que todos los medios son bienvenidos, o me pueden llamar por teléfono. Todo eso está más que disponible. Fuera de eso, no sé si tengan alguna duda o pregunta, comentario que quieran hacer antes de comenzar. ¿Alguien? Nein. Y en alemán. Esperen, me están pidiendo el link de la conferencia. Bueno, aprovechando también que es la primera conferencia de
de todo este ciclo que vamos a hacer de miércoles de filosofía, que son 5 conferencias, me gustaría aprovechar para platicarles un poquito de cada una. Tomarnos esta primera parte para platicarles. Si tienen alguna duda en este momento sobre todo el programa, este es un muy buen momento para hacerla, porque de esa forma podemos abordar así la primera parte, ya después ya entramos directo con el tema, porque pues aprovechamos que todavía no hemos iniciado el ciclo y no hemos ido como a otras partes. Bueno, esta primera conferencia se llama ¿Qué es filosofía? La pregunta nos define. Es el título que nos reúne hoy. Y esta, ya hice un video de YouTube para platicarles un poquito de qué va, pero pues ya que estamos aquí, ¿para qué les arruino la película si ya la vamos a ver? Entonces, mejor nos saltamos ese tráiler que ya vimos, o que no vimos, pero no nos hace falta porque ya estamos aquí y pasamos a la que sigue. Después de que salgamos hoy de esta pregunta de qué es filosofía, nos vamos a ir a Marx, Ontología del Capitalismo. Eso va a ser el martes, perdón, miércoles 13 de mayo. Los autores clave son Marx, Marceau, Husserl, Heidegger, Fromm y Marcuse. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es aprovechar para explicar cómo funciona la sociedad en la que vivimos. Cómo se le pone precio al arte, cómo se le pone precio al conocimiento, cómo se le pone precio a un tratado científico por encima de otro, cómo se le pone precio a un zapato. O sea, cómo se le pone precio a las cosas en general. No solo precio monetario, sino precio en general. Entonces, con la ayuda de Marx, con la ayuda de una aclaración de los conceptos de Marx, vamos a poder como llevar ese camino para entender cómo nuestra sociedad, nuestro mundo, inconscientemente, porque lo estamos haciendo nosotros todo el tiempo, le está poniendo precio y valor a las cosas, nos está conformando nuestra vida, nos está diciendo cómo vivir, cómo ser, sin que nosotros nos demos cuenta, pero al identificar como los principios con los que esto funciona, vamos a poder hacer consciente eso que ya estaba funcionando en nuestras sociedades desde antes. Después nos vamos al martes 20 de mayo. El martes 20 de mayo vamos a tener a Spinoza y Jung una salida del capitalismo. Porque lo que va a suceder con Marx es que se nos va a presentar que este mundo descrito así, como no es nada más un sistema económico, sino es una forma de construir realidad, vamos a darnos cuenta que está en chino salir del capitalismo. Porque todo lo que pensemos, lo que normalmente pensamos como ser veganos, como ser antiburgueses, como ser cualquier cosa que hagamos de activismo para tratar de no ser capitalistas, nos vamos a dar cuenta, con el pensamiento tan profundo de Marx, que sigue siendo capitalista esa mentalidad y que seguimos alimentando un capitalismo diferente, pero sigue siendo un capitalismo. Y que ese capitalismo va a involucrar opresión, va a involucrar ciertas categorías de una cierta forma. Y que, precisamente con Spinoza y Jung, como una salida al capitalismo, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera necesitamos cambiar la economía. O sea, no es una cosa de cambiar la economía al salir del capitalismo, es una forma de construir realidad de manera distinta, de construir verdad, de construir relación con las cosas y con nosotros mismos y con los demás. Entonces, si entendemos cómo funciona el capitalismo, Spinoza y Jung, en la siguiente sesión, nos van a dar una visión de cómo podemos crear esa otra mentalidad diferente de la capitalista. Entonces, vamos a basarnos en los dos autores. Spinoza nos va a dar como la estructura más formal, más lógica, más filosófica, y Jung nos va a complementar esa estructura con ciertos ejercicios existenciales, con ciertas formas de vernos a nosotros y a los otros, con ciertas formas de narrar y construir realidades que no van a ser propiamente capitalistas, por lo que vamos a ver en esa sesión. Y los autores clave son Spinoza, Jung, por supuesto, Fromm, Marcuse, Freud, Lacan y Kant. O sea, vamos a mantenernos como en esta tradición crítica y al mismo tiempo esta tradición crítica alimentada por una visión del inconsciente, una visión del simbolismo, una visión... También esa sesión va a estar Ricoeur implícito, porque va a ser un poco el simbolismo, un poco de cómo todas estas estructuras de narración, estas estructuras de verdad, esas estructuras de realidad, nos pueden construir una identidad o una forma de relacionarnos que no es capitalista, o que sale de las lógicas del capitalismo, que es otra cosa. A mí me gusta llamarle esa lógica humanista, porque si alguno o alguna estuvo en la sesión que di el sábado anterior, que de hecho voy a hacer un videito de YouTube donde voy a presentar nada más para tener ahí los links, las lives que he estado haciendo de Facebook, que tengo 3, que en fechas recientes, una introducción a la astrología y al tarot,
otra introducción al psicoanálisis para mis alumnos de teoría cinematográfica, que entonces es una introducción al simbolismo, al lenguaje simbólico, la diferencia entre signo y símbolo. Entonces, y una última que hice este sábado, que se llama Fascismo y Humanismo, y que hablé sobre diferentes conceptos básicos de esa forma de contraponer el fascismo al humanismo, o sobre todo de contraponer el humanismo al fascismo. Entonces voy a hacer un video de YouTube donde los presente y voy a poner ahí los links de todas por si quieren volver a ver alguna de ellas. Pero si alguien ya estuvo, sobre todo en la última que hice este sábado o la vio después, lo que yo llamo fascismo en esa clase y se identifica mucho con lo que llamaremos capitalismo en las sesiones de Marx y en las sesiones de Spinoza y Jung. Y eso que llamamos humanismo es una como propuesta de salida al capitalismo. Solo que esa mente no lo especificamos en la sesión anterior, lo dejamos a un nivel mucho más existencial, muchísimo más de nuestra realidad concreta y no tanto de ese tipo de abstracciones más filosóficas, pero vamos a recuperar una reflexión más filosófica a partir de Marx y a partir de Spinoza y Jung, pero el principio se va a parecer mucho, el principio es el mismo, solo la forma en la que lo vamos a llevar y enfocar va a ser diferente. Después, el 27 de mayo, el miércoles 27 de mayo, nos vamos, a partir de lo que nos hayan abierto Spinoza y Jung, que sobre todo va a tener que ver con el simbolismo, con los mitos, al conócete a ti mismo. Esta frase que está grabada en el oráculo de Delfos, entonces vamos a hablar del oráculo de Delfos, de Heráclito y del Daimón de Sócrates. O sea, vamos a hablar un poco de cómo funciona esta figura de lo que nosotros en sentido moderno llamamos la intuición, pero que tiene otros nombres hermenéuticamente cuando uno habla del mundo griego, por ejemplo, el daimón de Sócrates, la forma en que las sacerdotisas hablaban con Apolo en el oráculo de Delfos, y la relación que esto tenía con los griegos, con la verdad. O sea, cómo para los griegos este mundo simbólico, mítico, que por eso llamaríamos mágico, era real y era absolutamente verdadero y era una forma de verdad. Entonces, vamos a ver cómo esa estructura de pensamiento de los griegos y de sus formas de conocerse a sí mismos y sus formas de conocer eran radicalmente distintas a nosotros. O sea, vamos a ver cómo los griegos eran únicos, eran un pueblo diferente. Y eso no implica que los griegos eran como superiores a los mayas o a los aztecas, sino nos vamos a enfocar en los griegos porque hay un muy buen material sobre ellos. Pero en esa misma sesión nos vamos a dar cuenta cómo el pensamiento no occidental, el pensamiento no moderno, que es el pensamiento de los egipcios antiguos, el pensamiento de los griegos antiguos, de los aztecas, de los mayas, de los chinos, de los hindús, tienen mucho en común entre ellos, son mucho más similares entre ellos a lo que son similares a nosotros. Y eso lo vamos a entender sobre todo viendo a los griegos, porque solemos pensar en la tradición clásica de la filosofía que los griegos son como muy parecidos a nosotros, son como nosotros en antes. Tenían democracia, les gustaba la belleza, les gustaba el arte, tomaban vino, o sea, eran como franceses, hipsters de la fecha presente, una cosa así nos imaginamos a los griegos. Y resulta que no, que así nos proyectamos nosotros en ellos, pero si uno estudia la forma en que los griegos construían su realidad, te encuentras con una cosa que hasta nos asusta a nosotros, porque resulta mucho más parecida a esos mundos oscuros y mágicos, esos mundos terribles, que donde nosotros hemos condenado a diferentes cosas que la sociedad no quiere ver. Lo que Jung llamaría, ahí hemos mandado nuestras sombras, ¿no? Entonces vamos a ver esas figuras tan locas que tienen los griegos, y eso nos va a permitir, de forma indirecta, para vernos a nosotros mismos con una otra posibilidad de ser. Y finalmente, cerraremos este ciclo de conferencias de miércoles de filosofía, por lo menos este primer ciclo, si hacemos uno después sería otra cosa, con hermenéutica del mito, sabiduría y formas de sentido en el mundo no occidental. Precisamente lo que les decía antes, en la sesión anterior nos vamos a centrar en el mundo helénico, los atenienses, los macedonios, los espartanos, o sea, ese mundo, los jónicos, ese mundo que nosotros llamamos Grecia o Grecia antigua, pero ese mundo es una forma de no ser occidental. Entonces, cuando entremos a eso, en la última sesión, vamos a entrar ya no solo a ver a un pueblo griego, sino cómo veríamos a pueblos que no son occidentales.
Y esto nos puede servir para los prehispánicos, para, nos puede servir para los mayas, nos puede servir para los aztecas, nos puede servir para los pueblos guaraníes, nos puede servir para los pueblos amazónicos, africanos, nórdicos, egipcios, todos aquellos pueblos que no sean occidentales, que hayan pertenecido a otra cultura u otra realidad, vamos a en esta sesión tener como una forma de acercarnos a ellos. Y los autores clave para esa última sesión van a ser Marsoa, Galasso, Foucault, Deleuze, Jung, Bruno Bettelheim, Joseph Campbell, Martin Heidegger y Edmund Husserl. O sea, va a ser una mezcla de todo este pensamiento serio filosófico con un pensamiento simbólico y un pensamiento de estudio mítico, lo que nos va a servir como entrar en estas otras formas de realidad. Y con eso vamos a cerrar este ciclo de miércoles de reflexión profunda, miércoles de filosofía, que está iniciando el día de hoy. ¿Preguntas, comentarios sobre este ciclo que tenemos? ¿O podemos proceder a la sesión? ¡Ay, miren qué gusto que se están uniendo personas que no esperaba! O sea. ¿Ibas a hacer una pregunta, Marcel? No, nomás si quieres proceder, te doy mi bendición. Ok. Nadie quiere hacer preguntas ni comentarios de las sesiones, nada más para seguir. Bueno. Pues entonces comenzamos el día de hoy. Si nos preguntamos, ¿qué es filosofía? Si partimos. No se oye bien. Mejor suerte. Un problema. Ah, no. A ver, un segundo. Entramos en un problemón porque es muy, muy difícil encontrar una respuesta para esa pregunta. Eso es algo característico de nuestro tiempo moderno. Si nos preguntamos qué es un artista, qué es un tatuador, qué es una mujer, qué es lo bueno, sabemos que entramos en un problemón. O sea, no es solo un problema de la filosofía, es un problema de todos los conceptos que nos son importantes a nuestra cultura, porque ese problema está presente en cualquier concepto que nos sea importante. Si no está presente en ciertos conceptos, es porque esos conceptos no son importantes, pero para quienes sea importante ese concepto, también el problemón de definirlo va a estar presente. Por ejemplo, a mí no me gusta la música de banda, entonces decidir quién es el mejor, por ejemplo, acordeonista de la historia de la banda no me interesa. Pero esta discusión puede ser algo que se le vaya a la existencia, se le vaya el sueño, se le vaya la vida a alguien que le guste mucho la música de banda. Entonces, definir qué es la buena música de banda, qué es la música de banda, le va a ser así de complicado a él, como probablemente para nosotros, en mayor o menor medida, nos son complicados todos esos conceptos. Pero, ¿qué sería entonces, si nos olvidamos de todos estos conceptos y nada más nos concentramos en un solo problema? ¿Qué es filosofía? ¿Qué respuesta podríamos dar? ¿Qué dirían ustedes? El amor a buscar conocimiento nuevo. El amor a buscar conocimiento nuevo. Muy bien. El amor a buscar conocimiento nuevo. Si filosofía fuera el amor a buscar el conocimiento nuevo, filosofía entonces no tendría que ver, por ejemplo, con Aristóteles. Porque de nuevo no tiene nada. Probablemente tampoco tendría que ver nada ni siquiera con Heidegger. ¿Sí?
no solo está anticuado, está viejito, pero viejito, viejito. Entonces, ¿cómo podrían tener que ver Arturo, Heidegger y Aristóteles en eso que llamaste filosofía, si filosofía es la búsqueda del conocimiento nuevo? Lo nuevo se define por la época, entonces en su momento era nuevo, pero tal vez ahora tengamos una nueva concepción de lo que ellos consideraban nuevo en su momento. Pero precisamente, para nosotros, que ya no consideramos nuevo esto, ya esto no es filosofía, por lo que me estás diciendo, ¿no? Considero que fue parte de la búsqueda de un nuevo conocimiento, pero tal vez para nosotros ya no es nuevo, pues porque ya ellos lo establecieron como algo que era nuevo. Ok, esta visión que nos acaba de dar Arturo es una visión muy presente en la filosofía analítica. Por ejemplo, en Bertrand Russell. Que lo que dice esta tradición es que, sí, claro que son filósofos. Incluso son grandes clásicos de la filosofía, pero lo son porque sentaron las bases donde llegamos nosotros. Son los hombros de los gigantes sobre los cuales nos paramos. Pero para esta tradición, el estudiar Aristóteles o estudiar Heidegger, no lo voy a poner porque prácticamente no lo estudian, pero estudiar Aristóteles, por ejemplo, o estudiar a Kant, es como ir a un museo muy bonito, donde vas a ver cómo se pensaba antes y vas a decir, ¡qué loco! O sea, ¿Kant logró hacer todo eso en medio del siglo XVII? Van a decir, sí, mira, así de chingón era Kant. O vamos a ir a ver a Aristóteles y vas a decir, no manches, estaba súper adelantado a su época. Aristóteles hacía unas cosas bien locas para estar hace 2000 años. Pero implícitamente estamos diciendo que los autores se van superando. Que precisamente, si tienen una función los autores del pasado, es que fundamentaron el presente, pero nada más. ¿Ustedes realmente creen, no digo que esté mal, es la visión que tiene toda una línea de la filosofía, pero ustedes realmente creen que los autores del pasado no pueden tener el mismo valor que los autores del presente? Por ejemplo, Aristóteles, o por ejemplo, Hegel. Yo creo que todos tienen muchísimo valor y cada quien aportó de acuerdo a la época que les estaba tocando vivir. Precisamente, esto sería como confirmar esta visión, que puede ser muy válida, como le decimos. El pensar que estos autores son muy válidos porque en su momento aportaron cosas interesantes. Pero la pregunta es, si uno se quiere responder, por ejemplo, hoy, en el 2020, ¿qué es el amor? ¿O qué es la ciencia? ¿O qué es la verdad? ¿O qué es la muerte? ¿O qué es la vida? ¿Uno debería ir a estos autores? ¿O mejor buscar a los autores de hoy? Que están basados ya en esos autores del pasado, pero encontraron muchos huecos a través de los años y nos están dando ofertas nuevas. Nunca antes vistas, únicas. O sea, también que a lo mejor la primera pregunta que es filosofía es el amor al proceso mismo de ir conociendo tanto lo que ya existe como lo que a lo mejor con suerte se pueda descubrir. Amor al proceso mismo ¿de qué? De obtener conocimiento. ¿El proceso mismo de conocer? ¿Se alcanza a ver hasta acá? Si no, para borrarlo. Sí, creo que sí. Bueno, hasta acá llega el piso. Ok. Si esto fuera filosofía, no habría autores superiores o inferiores en la historia de la filosofía. Sería un simple gusto. A algunos nos gusta más la filosofía que tiene tal vez el intendente que trabaja con nosotros, y esto no lo digo de ninguna forma despectiva. ¿Por qué? Porque
tiene un amor a estar aprendiendo su profesión y tiene un amor a conocer la vida o a conocer sus hijos, que es única, y eso puede ser mucho más valioso que tal vez la filosofía que reconozcamos en otros autores. Esa es una forma de verlo. Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo en estas diferentes respuestas es hacer un proceso muy filosófico, porque para otros piensan que la filosofía solo se puede definir filosofando. Entonces, lo que le estoy haciendo es una cierta forma de filosofar. Estamos tomando las palabras que cada uno da de una forma libre, de una forma honesta, de una forma verdadera, y estamos tratando de ver qué implican, qué tienen dentro. No estamos diciendo si son buenas o malas. De hecho, estamos dando por correctas todas las palabras que están diciendo. ¿Por qué? No estamos juzgándolas. Pero lo que sí estamos haciendo es ver qué se está diciendo con eso. ¿Por qué? Porque tal vez yo estoy diciendo una cosa y no me estoy dispuesto a comprometer con las consecuencias que tiene lo que estoy diciendo. Entonces, lo que estoy haciendo, que es un proceso muy propio de la filosofía, que para algunos eso sería filosofía, es explicitar qué está dentro de esa respuesta, qué implicaciones lógicas, qué implicaciones de pensamiento, qué implicaciones de existencia, qué implicaciones de verdad en todos estos sentidos esconden cada una de estas respuestas. No digo si es mejor una respuesta, esta se llama la respuesta académica de la filosofía, y sobre todo es una respuesta anglosajona, que vale mucho la pena, o esta que es una respuesta, se llama nihilista, o sea, el pensar que lo que vale es el gusto de cada uno, y todo el mundo tiene su gusto libre, y ahí no hay ni que meternos, nada más es, hay que disfrutar en lo que estamos haciendo, y eso está muy bien, es una visión maravillosa, es una visión que incluso se puede defender muy profundamente, pero es una visión que implica una cosa diferente. Esta visión renuncia, por ejemplo, a poner jerarquías, a la posibilidad de decir que hay mejores y hay peores. ¿Por qué? Porque lo que importa es un proceso que no es medible, que es el amor que cada uno tiene. Y está bien, cada uno sea libre y lo disfrute. Es como la respuesta hippie que se puede hacer de la filosofía, o la respuesta Woodstock. Y está muy bien, una respuesta Woodstock también. Aquí tenemos como una respuesta más baby boomer y acá una respuesta más Woodstock. Y las dos funcionan perfectamente. Son dos tipos de respuestas. Estamos poniendo nombre inclusive. Los nombres son arbitrarios, pero estamos viendo como dos líneas de pensamiento, dos líneas lógicas muy diferentes en sus implicaciones y muy diferentes en lo que implican dentro de ellas. Así las estamos distinguiendo. ¿Qué otra forma podríamos ver la filosofía? ¿De qué otra forma la podríamos entender? ¿Quién siente que la filosofía es algo diferente a esto o a esto de acá? A ver, yo quiero decir algo, pero no estoy segura si se parezca a las demás definiciones que han dado los demás compañeros. Yo la veo más como la filosofía, como la aspiración que tiene el ser humano para la constante búsqueda de un conocimiento sobre la existencia, pues, de lo ya existente, perdón. Me gustó mucho las palabras que usaste, de hecho se me hizo una definición muy, muy buena. Yo creo que abona a esta, no están peleadas. Si se dan cuenta, podemos distinguirlas diferente, las dos visiones, pero estaría más del equipo de esta que del equipo de esta. ¿Se dan cuenta cómo se van estructurando las ramas aquí? ¿Por qué? Porque no solo es el amor a un proceso, no es algo así tan libre, sino estamos hablando que incluso implica una cierta vocación. Y una cierta vocación a la búsqueda de... Bueno, aquí se me va a borrar, se lo voy a poner acá. Una cierta vocación a la búsqueda de respuestas. Y respuestas no de cualquier tipo, no es nada más sí o no, son respuestas trascendentales. No es que todo mundo tiene su filosofía y da igual. O sea, lo que complementaste fue volverla como más seria la pregunta, más intensa. Es decir, no es solo un libre amor al conocimiento, sino es cuando ese libre amor al conocimiento se llama filosofía, cuando involucra también una vocación, o sea, el estar entregado a la búsqueda permanente de esa respuesta. Y precisamente esa respuesta no es una respuesta y ya, sino tiene que ser trascendental. El que tenga que ser trascendental implica que no todas las respuestas valen lo mismo. Tal vez no lo puedo terminar de poner en palabras ni de definir, pero me queda claro que no todas las respuestas implican lo mismo, que hay unas ciertas respuestas donde se te va la vida y son trascendentales, y otras que no, otras que son superficiales, otras que se parecen a ir al supermercado, y no en tiempos de COVID,
porque ir al supermercado en tiempos de COVID sí es trascendental. Porque implican algo más como en las actividades que son las más superficiales, las más cotidianas que tenemos. Una última pregunta, una última respuesta. Sí, acá. Sí, fíjate. Lo que me puse... ¿Se escucha? Disculpe. Sí. Ah, muy bien, excelente. A mí lo que me puse a pensar, no sé en qué tanto aportaría, a lo mejor porque creo que me perdí un poquito más en el pensamiento de como qué me hacía sentir, ¿no? La palabra filosofía. ¿Por qué? Porque, bueno, digo, para dar un poco de contexto, soy lingüista, soy traductor, entonces, como que, pues claro, por la educación que yo llevo, me suscribo mucho como que al análisis lingüístico absolutamente de todo, ¿no? Lo que miro o lo que escucho. Y no como, no lo digo de manera pretenciosa como de, ah, es que me pongo a analizar todo lo que me dicen, ¿no? Sino que simplemente, de verdad, como que uno se va acostumbrando a eso y se vuelve la manera en la que percibes mucha información, ¿no? Incluso visual, o sea, la transfieres como que a la lengua, ¿vale? Entonces, el punto es que, de cierta manera, no me puedo deshacer de la preconcepción como etimológica que tiene la palabra filosofía, pues. Ahorita me viene a la cabeza como que quiero pensar en qué es lo que me hace a mí sentir la filosofía, ¿no? Qué es lo que, como yo la trataría de definir, como lo que siento que me lleva a realizar como que esta búsqueda de conocimiento, ¿no? O de profundización del conocimiento. Y no sé, como que en cuanto quiero pensar eso, en automático mi mente se va como que no, es que filosofía por la etimología es como que pues, es amor. Y es conocimiento, ¿no? Entonces los griegos así lo ponen ambas palabras juntas y pues eso es como que eso significa, ¿no? Pero es ¿te como... dejas meterte en un súper aprieto? ¿Cómo? ¿Te dejas meterte en un súper aprieto? Claro, claro, adelante. Si quisiéramos ponernos serios filológicamente, te pregunto, ¿qué significa filos en griego? ¿Qué significa sofía? Porque existe una respuesta como nivel Wikipedia, ¿no? Sí, sí. Pero esa no sería una respuesta filológica, sería una respuesta como de sentido común. Si nos hiciéramos la pregunta, ¿qué implican filológicamente estas dos raíces? ¿Qué diríamos? O sea, ¿qué implica en sí lo, como quien dice el... no sé, la raíz de las mismas palabras? Porque para empezar, Sofos es una pelea que dura 500 años en Grecia. Entre el siglo 6 o 7 antes de nuestra era y el siglo 1, hay 1000 versiones diferentes de qué significa Sofos, porque Sofos es sabiduría. Entonces, ¿qué significa sabiduría en griego? ¿A qué griego le estamos preguntando, no? Sí, que es la sabiduría, ¿no? Como contextualizada. Dios. Si nos metemos a Wikipedia, va a decir algo así como filo significa amor, entonces el amor a la sabiduría. Pero para empezar, en griego hay 4 palabras para amor. Entonces, ¿y qué implica cada palabra? ¿En qué sección se utiliza cada palabra? Filos para nosotros termina más ligada al amor, digamos, carnal, al amor... del ADN, depende de qué tan seamos, al amor de nuestra aristocracia o al amor de nuestra sangre biológicamente, pero implica como el amor que se tiene con los hijos o el amor que se tiene con los hermanos. Es la definición que tenemos nosotros de filía. Ese tipo de amor es al que se refieren los griegos. Y pero los griegos también tiene que ver con eso. Pero, por ejemplo, Aristóteles dice que filía es amistad y que es la forma más grande de amor, el amor que se da gratuito de un a otro ser, por el solo acto de construirse juntos siendo, sin existir más que ser. Y eso es filía. Entonces, ¿es esa la raíz de filía que define filosofía o es otra? Tenemos que hacer un 100 griegos, dijeron, no hay. Tendríamos que hacer un 100 griegos, dijeron, pero esa es otra forma en la que podríamos abordar el problema de qué es la filosofía y es un problemón el que nos deja oírnos. A lo que nos decía Noé, ¿verdad? Noel. Noel, disculpa. Lo que nos decía Noé del análisis lingüístico, que este es todo un área de la filosofía, que es el tratar de entender que la realidad tiene equivalentes lógicos, equivalentes lingüísticos, equivalentes
como matemáticos, como de figuras lógicas, como de procesos mentales, neuronales, de redes, y que nosotros podemos decodificar toda la estructura de la realidad a tratar de entender cuáles son los símbolos de los que está involucrados. Eso podría ser filosofía. Si se dan cuenta, incluso aquí nos salió una familia muy balanceada, porque esta filosofía como análisis lingüístico está muy de la mano con esta tradición analítica de Bertrand Russell. De hecho, la tradición de donde inicia esta visión que yo le llamé de forma graciosa Baby Boomer, pero que de una forma más seria es la visión principal que existe en la filosofía hasta el día de hoy, es la que se usa en la mayoría de las escuelas pesadas de renombre como Harvard, Oxford, Cambridge, la UNAM, etc. Está muy de la mano a esto, se le llama giro lingüístico, incluso a esta forma de hacer filosofía. Y no solo a esta, el giro lingüístico es algo mucho más amplio, pero esta es como una de las expresiones que tiene. Y estas otras formas de ver la filosofía, que tienen que ver más con la existencia, que tienen que ver más con la experiencia, que tienen que ver más con la vivencia, que tienen que ver más con eso que es indefinible en palabras, pero que nos es presente, también son formas de abordar la filosofía que son mucho más hermanadas entre estas dos. Estas dos se parecen mucho más entre ellas a estas dos. Y estas dos se parecen mucho más entre ellas que estas dos. Todo eso podría ser también hacer filosofía. ¿Por qué? Porque si lo que estoy haciendo ahorita con ustedes lo definimos como filosofía, que es lo que pensaba Heidegger, filosofía es pensar el pensamiento. Ya saben que si alguna vez ha escuchado de Heidegger, probablemente le ha dolido la cabeza porque Heidegger dice cosas muy difíciles de entender si uno las quiere agarrar lógicamente, como la nada nadea. Pues qué fregados es una nada nadeando. Porque a veces la nada nadea y a veces la nada no nadea tanto. Entonces, ese tipo de expresiones heideggerianas son como un acertijo. Tiene un ensayo muy famoso que se llama La cosificación de la cosa. Entonces, este tipo de reiteraciones son muy heideggerianas. Entonces, Heidegger define filosofía como pensar el pensamiento. Y dice incluso una cosa mucho más fuerte que eso. Dice, la ciencia no piensa, solo la filosofía. Porque si la ciencia piensa, deja de ser ciencia. La ciencia no piensa, solo la filosofía, porque si la ciencia piensa, deja de ser ciencia. Esta es la visión que tiene Heidegger de la filosofía. ¿A qué creen que se quiere referir con esto? Esto que suena como tan engorroso, tan raro y tan provocador al mismo tiempo. Porque ¿cómo nos puede estar diciendo que la ciencia no piensa, que los científicos no piensan? Incluso ser tan atrevido para decir que si los científicos piensan, en ese acto dejan de ser científicos. ¿A qué se refiere con esto Heidegger? Pienso que se escucha... ¿Me escucho? ¿Me escucho bien? Roberto, adelante. Hola, Julián. Pienso que tiene que ver mucho con regresar un paso atrás, que todo, detrás de todo método científico o cualquier otra disciplina, siempre hay una pregunta detrás que los lleva, que es un móvil que los conduce a tal acción. Qué buena respuesta. ¿Tenemos algún científico aquí? Porque me sirve si tenemos a alguien que se dedique a cualquier tipo de ciencia. Que alguien que se dedique a ciencias duras. Química, biología, investigación de medicina, puede ser veterinaria también. Cualquier tipo de ciencia dura. Ingeniería ya no contaría tanto como ciencia dura, a menos que metan las matemáticas de la ingeniería, pero que trabajen con cualquier área de las ciencias duras. Pues déjalo en medicina.
¡Ah! Tenemos a nuestro querido médico preferido. Que también le gusta mucho la biología, nuestro médico. Ok. Entonces, pensando, por ejemplo, en una ciencia, como dígase, la ciencia de la biología, que está involucrada en la medicina, uno, para preguntarse qué es, por ejemplo, un virus, por ejemplo, el coronavirus, uno parte de ciertos presupuestos. Por ejemplo, parte el presupuesto de la biología entiende como vida. ¿Qué es vida para la biología? Pues lo de, la respuesta de Wikipedia sería que nace, crece, se reproduce y mueren, ¿no? Los seres vivos. Muy bien, ¿y por qué los virus no serían vida? ¿Por qué los virus, como el coronavirus, no está vivo? Pues por la organización de su estructura, porque es precisamente porque no puede tener un sistema nervioso central. Pero tampoco las bacterias, y las bacterias sí son vida. ¿Cuál es la diferencia entre un virus, por ejemplo, y una bacteria? Se las adelanto, es muy simple. No lo puede hacer por sí mismo, nada más. Exactamente. Los dos tienen un paquete, llámese virus o bacteria, de código genético, y lo que va a suceder es que la bacteria puede reproducir este paquete de código genético, ir creciendo, irse desarrollando, irse multiplicando, y el virus no. El virus necesita entrar en una célula que ya está viva para a partir de ahí replicar ese ARN, replicar ese código genético. Eso es lo que hace el coronavirus cuando entra en tu cuerpo. Él se incrusta en ciertos receptores que tenemos en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo los pulmones, y a partir de eso alimenta ciertas acciones en la célula que tienen que ver sobre todo con reproducirse. Uh-huh. Heidegger diría, qué chingón la ciencia, maravilloso lo que está haciendo, o sea, está explicándonos cómo funcionan los virus y cuál es la diferencia que tienen con las bacterias, muy bien. Pero precisamente aquí nos está pensando, ¿por qué? Porque como dijo Roberto, estamos partiendo de un presupuesto de qué es la vida. Y de hecho, estamos partiendo arbitrariamente de un presupuesto, es decir, estamos partiendo sin fundamento. Todas las ciencias, para funcionar, sus leyes más fundamentales o sus principios más fundamentales son absolutamente indemostrables, son evidentes por sí mismos. Se asumen como evidentes porque si no, no funciona la ciencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros le preguntamos a la biología, ¿qué es la vida? ¿O por qué existe la vida? ¿O dónde nace la vida? ¿O si hay verdaderamente, por ejemplo, una separación entre la física, las piedras, los planetas, los ecosistemas, en este sentido más de climas y demás, y ya la vida, lo que serían las bacterias, las plantas? ¿Hay una verdadera separación entre una y las otras? ¿O las dos son parte de la misma familia, nada más que va creciendo como la complejidad de la familia? La biología, todas estas preguntas, nos diría, no sé, ese no es mi trabajo. Y Heidegger dice, exacto. O sea, la biología para funcionar necesita asumir esos dogmas, necesita asumir esos principios. Y de la misma forma, la física y todas las demás ciencias, todas las ciencias tienen que asumir ciertos dogmas o principios que se asumen como sin necesidad de demostrarse, porque si no, se cae toda la ciencia. Por ejemplo, a los que les guste la física, tenemos esta fórmula, es igual a mc al cuadrado. En la fórmula es mucho más grande, esta es como la versión simplificada de la fórmula. Pero, ¿qué es la fórmula de la relatividad? Uno dice, si estamos hablando de la física, eso no necesita demostración. Si estamos hablando de la física,
eso es obvio. O sea, esto es lo que es la forma en la que se mueve la realidad. Pero, por ejemplo, solo en esta fórmula hay un presupuestote absolutamente arbitrario que está impuesto porque si no se cae toda la ciencia de la relatividad. ¿Saben cuál es ese presupuesto hiperarbitrario que está puesto ahí? A quien le guste la... Que se cumple postulado el que está tomando como un hecho. ¿Cuál, pero cuál es el postulado que asume la física para poder funcionar, para que esa fórmula funcione? En el caso de esa ecuación, es que la energía se puede convertir en la masa si se le agrega velocidad. Pero eso es lo que está tratando de medir, digamos, la ecuación de la realidad. Estamos tratando de ver qué tanta masa, qué tanta energía tiene algo. Pero eso lo estamos midiendo en la realidad. Pero lo que tenemos que asumir, el presupuesto que tenemos que asumir para poder medirlo, es la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo al cuadrado. La velocidad de la luz. Tenemos que asumir que no solo que es la velocidad de la luz, qué bueno, eso incluso hasta se puede medir. Pero tenemos que asumir que eso es lo más rápido a lo que el universo llega, que eso es el 100% de velocidad. Que nada puede ir más rápido que la luz, que eso es físicamente imposible. Porque si vas más rápido que la luz, se rompen todas las leyes de universales de la realidad. En el espacio. Más rápido que la luz. Oye, ¿cómo se puede demostrar eso? Eso no se demuestra. O sea, nada puede ir más rápido que la luz, punto. Eso funciona así. O sea, la luz es lo más rápido que hay. Y así de eso partimos para construir todo lo demás. En cambio, ¿cuál sería la diferencia desde esta visión heideggeriana entre esto que acabamos de ver en la ciencia, como la biología y la física, y la forma en la que la filosofía procede? O sea, ¿qué sería eso de pensar el pensamiento? A lo mejor así como en palabras, no sé, simples, podríamos decir que es como esta diferencia que hacen de que, pues la ciencia tiene la capacidad para clonar un dinosaurio, ¿no? Por ejemplo, y la filosofía, la capacidad para decirte si es uno o no una idea, o si deberías hacerlo en primer lugar, ¿no? ¿Cómo sería esto segundo? Es que no se alcanzó a escuchar. Oh, te digo que sería como no sé cómo decirle, pues, pero esta frase que dice como de, la ciencia te dice o te permite más bien, no sé, clonar un dinosaurio, por así decirlo, un T-Rex. Y la filosofía te dice si es o no una buena idea o si a empezar debería siquiera tratar de hacerlo, ¿no? Está como más preocupado del por qué como... de percepción de las cosas, podemos decir a lo mejor, y no tanto por el como por el fin, como la ciencia usualmente trata de llegar a un fin, ¿no? Que es como el conocimiento absoluto, ¿no? Al que de cierta manera renuncia, pero ya depende de qué científico le pregunte, ¿no? Muy bien. Esa podría ser como un primer nivel de diferencia que podemos ver entre ciencia y filosofía. Pero incluso a eso que definimos como filosofía tiene que ver con no descubrir cómo clonar un dinosaurio, no el proceso de clonar dinosaurios o de excavarlos o de clasificarlos, sino qué es un dinosaurio, el proceso de definirlo, de saber si es bueno éticamente hacer algo con ese dinosaurio o no. Todo eso asume un sistema de valores que también son presupuestos. Entonces, siguiendo esa línea, sería que la filosofía asume que los presupuestos están mal o que considera que pudieran ser incorrectos para poder a lo mejor llegar más lejos. Para Heidegger, si tú asumes presupuestos, lo que estás haciendo no es filosofía. Podrá ser ciencia, pero no es filosofía. La moral no es filosofía, es ciencia. Decir qué es lo bueno y qué es lo malo, porque a final de cuentas decir qué es lo bueno y qué es lo malo implica que estás midiendo y comparando a partir de ciertos presupuestos y ciertas varas que ya posees. Pero para Heidegger, precisamente en el momento en el que ya asumiste los presupuestos, en el momento en el que ya estás parado en un cierto dogma, en un cierto proceso preestablecido de pensar, lo que estás haciendo ya no es filosofía.
¿qué sí sería pensar la filosofía entonces? Si esto no es filosofía, ¿cómo sí podemos pensar en filosofía? Julián, siguiendo tu presupuesto, si la ciencia parte de los presupuestos, entonces la filosofía lo que tendría que hacer es preguntarse por el presupuesto. Es decir, siguiendo esta línea, ¿la filosofía se pregunta por las esencias? Uno podría decirlo de esa forma, porque puede cambiar el lenguaje, pero a partir de lo que nos dijo Selene, lo que podríamos pensar entonces, de una forma muy heideggeriana, es que filosofía, a diferencia del resto de las disciplinas, de lo que se trataría sería, las disciplinas trabajan con los presupuestos. La filosofía va en contra de los presupuestos. La filosofía trata de destruir los presupuestos, o de construir los presupuestos, o de desarmar los presupuestos, o de exhibir los presupuestos. Esto es lo que Heidegger llama pensar el pensamiento. O sea, no pensar otra cosa que el pensamiento. No pensar algo en particular, sino pensar la estructura con la que se está pensando. De cualquier cosa. O sea, para Heidegger, precisamente, porque es ir contra los presupuestos, tú podrías partir de la pregunta, ¿qué es ser un artista? ¿Qué es el arte? ¿Qué es el tatuaje? ¿Qué es el símbolo? ¿Qué es el inconsciente? ¿Qué es...? Tú puedes partir de cualquier área de pensamiento para Heidegger. En el momento en el que tratas de construir un edificio o construir un pensamiento con esa pregunta, lo que estás tratando es de hacer ciencia. Pero en el momento en el que, en lugar de construir algo con esa pregunta, lo que estás intentando es deconstruir, es sacar todo lo que está involucrado, ir desarmando, ir deshaciendo, ir viendo de qué está hecho y qué implica cada una de las posibles partes o respuestas de esa pregunta o de ese presupuesto, eso es la filosofía, precisamente para Heidegger. Es eso lo que él llama pensar el pensamiento mismo. Pero ocurre algo, precisamente, con esta conclusión que acabamos de tener aquí. ¿Dónde quedó mi borrador? Acá está. Julián, perdón que te interrumpa. ¿Cómo puedes definir presupuestos? No conozco el término, o ¿cómo lo aplicas? Presupuesto lo podemos entender como una cierta idea heredada o un dogma. ¿Como un axioma? Sí, pero un axioma, una idea, cualquiera que se asuma arbitrariamente. Que se asuma sin una lógica, digamos, demostrativa, que se asuma, dicho como de una forma muy popular, porque sí. Da por sentado aquello que es porque sí ya, aquello que no es una demostración, sino es lo que se tiene que asumir, si no, no hay nada más. Eso es el presupuesto. O sea, no sé, eso se puede aplicar a cualquier nivel. Por ejemplo, si estoy hablando con, no sé, mi esposo, y estamos discutiendo algo de la relación, hay ciertos presupuestos para que podamos discutir. Por ejemplo, si yo lo quiero regañar porque no sacó la basura el día de ayer, tiene que haber el presupuesto que le tocaba sacar la basura el día de ayer. Nuestro diálogo, nuestro reclamo, nuestra convivencia, a cualquier nivel de la realidad donde lo cortemos, está basada en ciertos presupuestos con los cuales vamos poniéndole reglas, con las cuales vamos poniendo actividades, con las cuales vamos poniendo como estructuras de cómo nos relacionamos entre nosotros. Pero precisamente ese ponerle reglas, o el hacer las estructuras, o el convivir, tanto sea por hacerlo mejor, como porque simplemente estamos conviviendo, asume esos presupuestos. Los da por sentado. Lo estamos haciendo todo el tiempo con todo. Por ejemplo, si ustedes van en la calle y
hay un alto en rojo, todos vamos a asumir como presupuesto. Ustedes se van a parar. Y el que no lo haga nos va a poner en peligro a todos, porque aquel que se pase el alto en rojo puede provocar muertes, puede provocar accidentes, puede provocar daños en todos los sentidos de la palabra. Yo tengo el presupuesto, por ejemplo, que si me toca la puerta y el que está frente a mí está vestido de policía, me va a ayudar. ¿Por qué? Porque si no puedo confiar en ese que está vestido así, ¿en quién sí puedo confiar? ¿En quién baso mi confianza? ¿En quién baso mi como existencia? Yo tengo que confiar, por ejemplo, en que mi mamá me quiere como hijo, sobre todo cuando soy un niño chiquito. Y los de fuera pueden ver como que mi mamá no me quiere, que me trata evidentemente muy mal, pero yo como hijo tengo que confiar en que mi mamá me quiere, si no, no puedo vivir con ella, tengo que irme a otra parte. En el momento que asumo que mi mamá no me quiere, me es insoportable estar con ella. O sea, los presupuestos no son verdaderos o falsos. Eso es algo que se puede discutir, pero los presupuestos son fundamentos o son las bases por los que cualquier relación, cualquier estructura se da. Julián. ¿Sí? ¿Son qué, perdón? No te escuché. ¿Son qué? Las bases, los cimientos, las reglas, los fundamentos en los que cualquier convivencia, cualquier estructura, cualquier respuesta se da. Eso sería un presupuesto. Una pregunta. ¿Se podría decir que un presupuesto también es un acuerdo social o cultural? Presupuesto es todo aquel acuerdo que esté dado para que haya una convivencia. Puede ser social, puede ser cultural, puede ser consciente, puede ser inconsciente, puede ser obligatorio, puede ser relativo. Hay muchísimos tipos de presupuesto, pero todos tienen en común esto, que hay un cierto acuerdo que tal vez está dicho en palabras o no está dicho en palabras, pero el que está fundamentado mi convivencia. O sea, podríamos decir que es como, no sé, como llegas con alguien y lo quieres saludar y o presuponemos que es grosero, como si yo no lo quiero saludar, a lo mejor porque, no sé, me siento bien o lo que sea, no lo quiero saludar, entonces presuponemos que es como que está siendo grosera la persona, ¿no? Cuando a lo mejor ni siquiera, o sea, nada más es como que no se sintió o lo olvidó o algo, ¿no? Pero como que el presupuesto lo tenemos ahí de que, eso significa que está siendo grosero, porque, y ni lo cuestionamos, o sea, nomás es como, pues culturalmente así es, ¿no? O sea, si no te responden el saludo con la mano, es, pues están siendo mamones, no sé, o algo. ¿Podríamos hablar que es eso? Precisamente. Excelente. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de que presupuesto es acuerdo, pero en un sentido así radical, no digo general, porque estoy hablando de raíz, de que la raíz, a cualquier nivel se podría ver esto, uno podría decir que en general, todos los problemas que existen de relaciones, de terminologías, de todo entre seres humanos, son problemas de presupuestos. Es un problema de cómo están los presupuestos, cómo están los acuerdos. ¿Por qué? Por dos razones. Lo contrario de que el presupuesto se cumpla, le podemos llamar discordia, por ponerle el nombre. Simplemente es que el acuerdo no se cumplió. Y eso puede suceder por dos cosas. O porque no se cumplió, o porque, ¿qué otra razón? No era el mismo acuerdo. Se asumía que había un acuerdo común, se asumía que el acuerdo era de los dos, que todos, que nosotros, seamos dos o seamos más, estamos entendiendo lo mismo, pero no. Hay discordia porque no estábamos entendiendo lo mismo. Y precisamente de ahí viene el conflicto. Discordia es igual a conflicto, es desgarramiento, es destrucción. La destrucción de todas las relaciones humanas, sean emocionales, sean intelectuales, sean de cualquier tipo, la discordia, que es el desacuerdo. Y desacuerdo porque no se cumplen los acuerdos que se esperaban, o porque no era el mismo acuerdo el que se tenía entre las diferentes partes. Pero lo que tienen en común ambas cosas es que el acuerdo no se cumple y, por tanto, hay discordia. Ahora, precisamente, si nos damos cuenta que lo que es el fundamento de la paz, por así decirlo, de la verdad,
de, ni siquiera estoy hablando de la verdad matemática, de la verdad de nuestra existencia como humanos a todos los niveles está en el acuerdo, que ese día, probablemente lo primero que nos preguntaríamos como filósofos o como seres pensantes o como seres que estamos preocupados por nosotros mismos y por el resto. ¿Cómo logramos un acuerdo que sea absoluto? ¿Cómo lograríamos, cuál es ese sistema de acuerdos que no dependa de los presupuestos de una sola persona, de un solo grupo? Que no sea una visión determinada, una visión coartada, sino que no sea parcial. ¿Cuál puede ser ese acuerdo que todo mundo participemos exactamente de la misma forma de él? ¿Cuál puede ser esa forma de acuerdo absoluto? Donde la opinión que se exprese, el acuerdo a la que se llegue, los términos en los que se haga, sean igualmente justos, igualmente benéficos, igualmente trascendentales, o la palabra positiva que ustedes quieran, para todos y para todas los involucrados en ese acuerdo. ¿Cuál sería ese acuerdo absoluto? Y que incluso, no solo tendríamos que poder enunciarlo, porque el que lo enunciamos sería llegar a él teóricamente, y eso no es acuerdo, eso es pura palabrería. O sea, cuando estamos hablando de cuál sería ese acuerdo, es qué nombre tiene, y además, cómo hacemos para que sea un verdadero acuerdo absoluto, se cumpla absolutamente, porque si no, no es un acuerdo absoluto. Si acordamos que nos vamos a abrazar el día de mañana y me acuchillan por la espalda, por más que el acuerdo de abrazarnos haya sido una cosa maravillosa, la realidad no lo fue, y eso ya no fue un acuerdo. Eso se llama engaño, se llama traición, se llama otra cosa, pero eso ya no fue un acuerdo en el sentido que se está cumpliendo. ¿Sí, Arturo? Podemos presupuestar la creencia en una realidad objetiva. Pero, ¿cómo definiríamos qué es esa realidad objetiva de una forma absoluta? Para todos. Como Kant decía, todo lo que vemos lo vemos metiendo algo en nuestra subjetividad en el objeto. Esta taza de café no es del mismo blanco que ven todos los que ven esta presentación en este momento. Pero Kant decía, y pienso que me adelanto un poquito, que existe en algún lado una taza que es parte del mundo real. Que esa taza, esta taza, porque existe en un plano que es real, como diría Platón, que existe la idea de taza por ahí flotando, que le da a eso el sentido de taza. Y por eso podemos entender que es una taza. Esta idea objetiva, en eso podemos creer. Ahí nos fuimos por un objeto muy concreto, como una taza, en lugar de irnos por una idea muy, muy difícil, como que es la justicia, que es el amor, que es, vale la pena de muerte. O sea, nos fuimos por algo mucho más concreto que esas preguntas, que también tendrían que cumplirse de forma absoluta. Pero incluso si nos vamos a algo tan simple como una taza, a esta taza, ya, vi que levantaste la mano, César, termino esto y te doy la palabra. Incluso si nos vamos a algo tan simple como esta taza, que parece como muy obvio que podemos encontrar un acuerdo absoluto, no me voy a poner ni muy psicoanalítico, freudiano, lacaniano, pero de una forma muy simple. ¿Tú crees que un niño chiquito ve esta misma taza? Y ni siquiera un niño chiquito. Voy a irme a un ejemplo, porque el niño podemos incluso pensar que no tiene su mente tan completa. Pero si nos vamos a por ejemplo, al caso de un nativo del Amazonas que acaba de tener su contacto por primera vez con el idioma portugués, ¿tú crees que él ve aquí una taza o qué ve él aquí? Si vemos a un ciego, y un ciego que nació en una cultura, por ejemplo, de África, ¿esto es una taza para él o qué es? Está como el problema de los ciegos y el elefante. Cada ciego, dependiendo de sus sentidos, ve algo diferente. Pero entonces ya no hay... En el sentido de esta taza... Perdón, puede interrumpirlo. Esa es la cuestión. Está bien interesante. Esa podría ser como un acuerdo, la realidad. Pero nos vamos dando cuenta que cuando queremos definir cómo es esa realidad absoluta, nos damos cuenta que lo que hay son muchas opiniones. Pero si las opiniones no son la misma, lo que no hay es acuerdo. Cuando hay muchas opiniones, lo que hay se llama... Si yo pienso que te puedo besar y tú piensas que no te puedo besar,
hay una discordia. ¿Por qué? Porque por más que los dos tengamos nuestra verdad, pues va a producir efectos negativos que los dos tengamos verdades tan diferentes. Así a cualquier nivel, si no compartimos la misma visión, lo que hay en el fondo es discordia, aunque no se haya vuelto explícita. ¿Sí, César? Para que fuera absoluto, ¿no sería algo así como lo que intentan hacer los derechos humanos? Derecho a la vida y toda esta lista que intenta de alguna manera universalizar ciertos valores que se asumen que todos los seres humanos deberíamos o tenemos. Muy bien, pues me gusta mucho esta intervención porque si les parece bien, respondo esta intervención y después damos un descanso. Y nos vemos aquí de vuelta a las 7:25. Doy casi 15 minutos de descanso, unos 13 minutos de descanso, para continuar con la sesión. Pero primero respondo a esta intervención de César. Sí, es exactamente lo que están pretendiendo los derechos humanos. Llegar a acuerdos como seres humanos. Sin embargo, ¿cuál es el gran punto que reclaman? Sobre todo los pueblos no europeos, los pueblos que están viviendo realidades muy diferentes. Esos derechos son eurocéntricos. ¿A qué se refieren con eso? O sea, lo que ustedes definen como los derechos más básicos de la vida no son los mismos para nosotros. O sea, lo que nosotros definimos como lo más fundamental. Les voy a dar un ejemplo así bien sencillito de los grandes problemas que tienen la discusión de los derechos humanos. Un derecho humano fundamental para nosotros, todos aquí los que estamos presentes, porque compartimos esta cultura occidental, es el individuo. O sea, yo tengo que tener derecho a decidir sobre mi cuerpo, yo tengo que tener derecho a decidir sobre mi palabra, yo tengo que tener derecho a decidir sobre mi amor, sobre mi trabajo. El que me quite de ese derecho es inhumano. El primer punto que reclaman diferentes grupos indígenas, sea en Brasil, sea en México o en África, si se llaman indígenas a todos ellos, es el derecho a un pensamiento colectivo, es decir, que una cierta colectividad pueda decir entre todos cómo se viste, o que una cierta colectividad pueda decir entre todos cómo se casa, cuándo tienen sexo, cuándo no tienen sexo las personas. Es decir, para ciertas culturas es inhumano absolutamente el derecho a la individualidad. ¿Por qué? Porque desgarra por completo toda una tradición cultural. Por ejemplo, en el caso de México, este problema legislatorio se abordó o se trató de solucionar con algo que se le llama usos y costumbres, que es que a los pueblos que comparten usos y costumbres, hay ciertos aspectos de su realidad, sobre todo jurídica, judicial, que no se deciden basados en el derecho individual, en la opinión individual, sino en un cierto derecho colectivo u opinión colectiva, incluso sobre asuntos humanos, como los que les acabo de decir. Ese es el problemón. Entonces, al descanso, vamos, tratemos de irnos pensando en esto. ¿Cómo podemos llegar a esos absolutos, a esos acuerdos absolutos, sea sobre los derechos humanos, sea sobre cómo proceder como países, sea sobre cómo convivir entre personas? ¿Cómo podemos alcanzar ese acuerdo que no sea arbitrario, sino que sí fuera verdaderamente absoluto? Volvemos entonces a las 7:25, ¿está bien? ¿O quieren hasta las 7:30? ¿Alguien necesita hasta las 7:30 de descanso? Volvemos. ¿Y va a seguir abierta y solo volvemos a las 7:30? Sí, de hecho, lo que único que voy a hacer es desligar mi micrófono, apagar mi micrófono, pero voy a dejar la sesión tal cual abierta. Si alguien quiere, lo voy a volver a aceptar antes de iniciar. ¿Va? Volvemos en 10 minutos.
todos se fueron. Vamos volviendo. Qué bueno. Alcancé a ver un video sobre la definición de la ciencia y decía el robot de Platón que... un youtuber que veo científico que decía que el conocimiento científico se llega a partir de experimentación y riguroso método científico, pero en algún momento se trata de llegar a la objetividad, pero el problema es estableciendo qué es lo objetivo. Sin embargo, en algún momento se llega supuestamente con la ciencia y respuesta. Pero precisamente lo que estamos tratando de ver es cómo, si uno quiere ser como muy, 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 muy verdaderamente objetivo, la palabra objetividad implica un conocimiento sin dogma, un conocimiento sin arbitrariedad, un conocimiento absolutamente objetivo, precisamente sin subjetividad, sin estar coartado. Y lo que dijimos es que toda ciencia, para partir, asume, tal vez pelee contra todo tipo de dogmas que tú quieras, pero hay ciertos principios que asume dogmáticamente, que asume porque si no, no puede existir. Entonces, en ese sentido, busca un conocimiento objetivo, pero asumiendo lo que ella ya entiende por objetividad. Es decir, busca... Perdón, llegué tarde, perdón. Bienvenida, de vuelta. Busca la objetividad de esa cierta manera, desde su visión. Entonces, si uno quisiera ser como absolutamente objetivo, no coartadamente objetivo, uno tendría que alcanzar un punto donde no existiera ningún presupuesto. Y para esto, quiero irme un paso antes, porque estamos llegando a esta cuestión de cómo precisamente un acuerdo absoluto involucraría un encuentro sin presupuestos, sin arbitrariedades, sin dogma, entre dos seres. O, más bien, podría verse también como el encuentro entre dos seres con los mismos dogmas o las mismas arbitrariedades o los mismos presupuestos. Porque sea o que ese encuentro es libre de dogmas o porque se comparten los mismos dogmas, ese encuentro ya no es un encuentro de discordia, sino es un encuentro de concordia o un encuentro común, de común acuerdo. Entonces, ¿cómo llegamos a este pensamiento del presupuesto? Existo yo, existe el otro, o la otra, otro, otra. ¿Qué puedo poner para que sean conectados? Otro, otra. Existo yo, existe aquel otro o aquella otra con quien me encuentro. Es un encuentro de existencias. Es decir, nos podemos estar encontrando para dialogar, encontrando, de cualquier forma, hay un encuentro entre nosotros. Ese encuentro entre nosotros puede resultar, o puede resultar malo. No todos los encuentros que tenemos con otros seres no son buenos. Hay unos que no son buenos y otros que no son malos. Hay encuentros que no son satisfactorios, no son correctos, no son bienvenidos, y otros que no. ¿Cuáles son los encuentros que no son bienvenidos, que no son aceptables, que no son buenos o correctos? Aquellos comunes o de común acuerdo. Por ejemplo, si a mí no me gusta que la gente me abrace salvo mis mejores amigos y este otro, otra, es uno de mis mejores amigos, el hecho de que me abrace es algo bueno. No tengo ningún problema con eso. Porque yo asumo que él me puede abrazar y él asume que él me puede abrazar, se da el abrazo y todo está muy bien.
¿cuándo ese encuentro sería malo? Lo que lo hace malo ese encuentro no es si es un abrazo o es una cierta palabra, sino si ese abrazo o esa cierta palabra se dan por común acuerdo. ¿Por qué? Porque puede ser que haya una acción tan noble como un abrazo, que podría parecer que es universalmente toda aquella persona que dé un abrazo, pero al mismo tiempo puede suceder que esa persona que me está dando un abrazo a mí no me atrae, a mí me da miedo, o incluso esa persona que me cae mal, o es incluso una persona que me es asquerosa por una razón o por otra, pero por cualquier razón esa persona me es repulsiva o no me es bienvenida. Si eso sucede, el abrazo que esa persona me dé, ese encuentro que se llama abrazo, me va a hacer malo. ¿Por qué? Porque no hay como un acuerdo. Lo que hace bueno o malo a un cierto encuentro no es de qué se trata ese encuentro, y eso lo hemos vivido todos todo el tiempo, sino si ese encuentro se dio en acuerdo común, implícita o explícitamente, o no. De la misma forma puede suceder con cualquier otra circunstancia. ¿Por qué? Porque eso puede ser no un abrazo, sino una palabra que me diga, por ejemplo, que este otra me diga gordo. ¿Está mal o está bien que me diga gorda la otra persona? Depende, depende quién me lo dice, depende por qué me lo dice, depende si yo permito que esa persona lo haga, si me agrada que esa persona lo haga. Si hay un común acuerdo de que cuando me dice gordo, me está diciendo algo así como te quiero, me está diciendo algo así como, no sé, cualquier cosa. Hay gente que es una palabra de amor que utiliza con parejas, con papás, con hijos, y que realmente lo siente de una forma muy positiva. Cuando esa palabra viene de esas personas con las que tengo ese acuerdo de esa palabra, me es algo maravilloso. En cambio, si esa palabra me la dice alguien en la fila del supermercado porque siente que me le metí, me voy a enojar. Y le responda o no le responda, me va a suceder la discordia. Va a suceder este hecho de que me voy a sentir desconfortable, me voy a sentir bravo, me voy a sentir como de una forma u otra no positivo. Hay algo negativo que sucedió ahí. Responda como responda, lo que tendrán en común es que me la pasé mal, que no estuvo padre ese encuentro. ¿Qué es un presupuesto entonces? Presupuesto es la visión que tenemos ya acordada previamente al encuentro. O sea, llamamos a algo presupuesto cuando ya lo estamos asumiendo o ya lo estamos dando por sentado desde antes de que haya el encuentro. O sea, por ejemplo, si este es mi mejor amigo, asume como presupuesto probablemente que me pueda abrazar. O sea, no va a llegar cada día, incluso puede que me caiga mal si llega cada día y dice, oye, ¿te puedo abrazar? Sí. Me abraza. Y luego al rato sigo, estoy platicando con él y me vuelve a decir, oye, pero ¿de verdad no te enojas si te abrazo? No, no me enojo si me abrazo, me puedes abrazar. Imagínense que el amigo le repita esa misma pregunta, no hoy, sino mañana, pasado mañana, pasado mañana, pasado mañana. Nos es totalmente innecesario. O sea, ya está el presupuesto, ya está dicho, ya está acordado. O sea, incluso reiterarlo es hasta molesto. Los presupuestos son esas cosas que ya asumimos antes de que se dé el encuentro. Y los podemos o construir, ¿por qué? Porque generamos nuevos acuerdos con las personas que después se van a volver presupuestos, o porque ya los asumimos. Por ejemplo, yo no tengo que preguntarle a la gente si se para o no se para frente a los altos en rojo.
Yo no tengo que preguntarle a la gente si voy a un mercado, si me va a violar o no. Yo no tengo que preguntarle a la gente si estoy en un salón de clases, a mis alumnos, por ejemplo, en el salón de la uni, yo no les tengo que preguntar si les puedo decir groserías o no a ellos, o sea, si me puedo referir como pendejo o no pendejo a las personas. ¿Por qué? Porque a mí me parece que esas cosas ya está predicho, ya está preestablecido, ya está presupuestado, ya está preacordado, que no están bien. Que la vida se da porque ya asumimos que eso es así. Todos en México, por ejemplo, el hecho de que si camino por un supermercado, está preacordado, está previsto, está predicho, está preestablecido, que la gente no me va a violar. O sea, que puedo ir tranquilamente al Sam's de mi preferencia y escoger un cierto horario, si respeto la cuarentena, inclusive lo que ustedes quieran, yo voy a poder ir tan en pijamas o también vestido como quiera, que eso no va a hacer que la gente me viole. ¿Por qué? Porque ese es el presupuesto que asumimos para que pueda haber una realidad común. De la misma forma, los presupuestos no solo funcionan a este nivel del encuentro de cotidianidad, sino presupuestos, y es lo que veíamos con la biología o lo que veíamos con la física, también es la forma en la que un físico puede dialogar con otro físico, o que una teoría puede dialogar con otra. O sea, todos ese tipo de encuentros, todo ese tipo de diálogos, ya asume una serie de presupuestos para que puedan existir. Porque sin ese presupuesto no se puede medir, o no se puede nombrar, no se puede diferenciar el encuentro. ¿Por qué? ¿Que alguien me abrace es bueno o malo? Depende de quién. Si se lo permito o no se lo permito. ¿Que alguien no me regrese el dinero que le presté es bueno o malo? Depende de quién, del acuerdo que tengo con él, esa persona. O sea, presupuestos hay para que pueda haber un cierto juicio. Y esto es radical, como les digo. No solo tiene que ver con cómo nos relacionamos con los otros concretos con los que nos encontramos. Les voy a poner aquí algo mucho más complejo. No sé si tengamos algún... Bueno, sí lo sé. Pero podría así preguntar en voz alta. No sé si tengamos algún vegano o vegana en la sesión. ¿Por qué? Porque algo que tienen de diferente los veganos de los comedores de carne, es un cierto presupuesto que es fundamental. Ahí está todo el centro de la cuestión del veganismo. No quiero dibujarlo como un perro, para que no parezca un perro. Voy a poner cuernitos porque esto es una vaca. Esto es una vaca. Ponemos una vaca, por ejemplo. La pregunta es, ¿tiene derecho a una vida digna, libre de violencia, una vaca? Depende del presupuesto que tengamos. Si pensamos que la vaca es un ser tan valioso como los seres humanos, y nuestro presupuesto es pensar que la vaca tiene un alma, o tiene una conciencia, o tiene una capacidad de sentir, o tiene cualquier categoría que haga que ella valga tanto como un ser humano, quien violenta una vaca está siendo violento. E incluso podríamos pensar, dependiendo de nuestros presupuestos, que el ataque físico a una vaca, la agresión a una vaca, se tiene que medir con el mismo peso que la agresión a otro ser humano. ¿Por qué? Porque mi presupuesto me dice que los dos son seres que valen lo mismo. Si tengo ese presupuesto, me va a ser clarísimo, me va a ser obvio que no se debe lastimar a las vacas, que no se deben comer las vacas, que no se deben mutilar las vacas, que no se le deben separar a sus becerritos cuando estén recién nacidos. Incluso para que la carne sea más cara, porque es una carne más tierna la de becerrito. O sea, me parece absolutamente inmoral, me parece absolutamente injusto eso. En cambio, si como carne,
lo diga o no lo diga, porque para el presupuesto no es importante, no es tan importante lo que dices, sino cómo estás construyendo la realidad. Si como carne, ¿qué presupuesto estoy asumiendo? Que la vaca no vale lo mismo que un ser humano. E incluso que la vaca es una cosa del ser humano. Y trabajar con minería, es decir, explotar el suelo con bombas y abrir terrenos y cambiar las paredes de un espacio, es lógicamente lo mismo que hacer carne. O sea, podemos partir a las vacas en pedacitos o podemos matarlas a la edad que sea, podemos dejarlas aisladas en un cierto cuartito, podemos hacer lo que sea mientras sea beneficioso para aquellos seres humanos que las poseen. O sea, la razón por la que los seres están obligados a alimentar a la vaca no es porque la quieran o algo así, sino para que no se les muera su cosa y que pueda darle ganancia después. Pero realmente estoy viendo a la vaca con la misma visión con la que veo a la minería. Cortar cabezas de vaca es lo mismo que picar piedra, punto. Estoy asumiendo que una cosa y la otra es la misma. Ese es el presupuesto con el que estoy partiendo. Entonces, ¿cuál es el problema entre un vegano encontrándose con un comedor de carne que no tienen el mismo presupuesto? ¿Y qué genera que dos seres no tengan el mismo presupuesto? Discordia. ¿Por qué? Porque lo que entienden por bueno y lo que entienden por malo, lo que entienden por bonito, lo que entienden por feo, lo que entienden por correcto, lo que entienden por incorrecto, lo que entienden por placentero y no placentero, válido y no válido, verdadero y no verdadero, no es lo mismo. Y eso a todos los niveles. La discordia es un desencuentro, es un desacuerdo. Discordia es el no haber del mismo presupuesto en una acción. La pregunta que nos surgía entonces es, y está la pregunta de Hegel por excelencia, una pregunta nada más antes, Carla. Carla me había hecho la pregunta si se había explicado mejor el término presupuesto. No sé si con esto ya queda más claro lo que es un presupuesto. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre qué es un presupuesto o cómo funcionan los presupuestos o por qué estamos hablando de los presupuestos con relación a el encuentro y desencuentro de existencias, de seres, de ideas, de pensamientos? ¿Podemos tratar como tenemos en ese caso presupuesto y principio? Sí, los presupuestos son ciertos principios, fundamentos, cimientos, acuerdos, dogmas, opiniones, axiomas, le podemos poner diferentes nombres, depende a qué tipo de acuerdo, presupuesto nos estamos refiriendo, pero todos se refieren a lo mismo, como esos cimientos, ese piso, esa comprensión en común que tenemos no común que tenemos los seres nosotros. Creo que alguien más levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Que es que no veo la pantalla, todos exactamente al mismo tiempo. Me pone la de algunos que el sistema piensa que son los más participando o algo así. Pero si quieren hablar, ni siquiera tienen que nada más levantar la mano. Pueden reactivar su micrófono y decir algo. Porque de esa forma yo puedo escuchar que están hablando y me callo para que continúen. ¿No? Estamos pensando entonces presupuesto, cuando tenemos presupuestos distintos es cuando existe la discordia, pero también es precisamente cuando puede haber un diálogo, ¿no? Porque no estamos como en la misma burbuja, porque si no nada más, si tenemos los mismos presupuestos,
pues estamos compartiendo las mismas ideas y nunca salimos de lo mismo, ¿no? Entonces, tendría que haber esa discordia para entablar un diálogo. Ok, pero precisamente aquí va a estar la clave de lo que podemos abrir para lo que sigue. ¿Cómo podemos tener acuerdos universales, absolutos, totales? ¿Cómo uno podría llegar a esos grandes acuerdos entre todos si todos pensamos y vemos la realidad de formas tan distintas? Y aquí es donde cabe perfectamente lo que nos acaba de decir César. César, ¿verdad? Sí. Entonces, como nos dice César, pues tal vez de lo que se trate es de poner a dialogar esos desacuerdos, ¿no? De hecho, la misma palabra diálogo nos lleva hacia allá. ¿Por qué? Dia significa como múltiple, división, dos, multiplicidad, y logo viene de logos, pensamiento, racionalidad, formas de ver, formas de entender algo. O sea, diálogo implica una cierta discordia, un cierto desencuentro de las ideas, de los presupuestos, de las perspectivas y los pensamientos, que se ponen a dialogar, que se ponen a intercambiar, que se ponen a convivir, o depende cómo se vea eso, a acordar un cierto desencuentro que quiere reencontrarse. El gran problema con esto, ¿en qué radica? Yéndose a su experiencia personal, a su experiencia de vida, ¿el diálogo siempre genera concordia? ¿El diálogo siempre llega a buen puerto? ¿El diálogo siempre vale la pena? ¿El diálogo siempre los ha hecho felices, los ha reconciliado con sus amigos, los ha... ¿Siempre los diálogos terminan en ese buen puerto, o el diálogo puede terminar de diferentes formas? Pues depende del tema, pero si es muy parcial, normalmente termina mal, ¿no? Y esta es una gran reflexión, porque también depende qué tan esencial no sea el tema, qué tanto nos importe. ¿Por qué? Porque si hablamos de cosas que no nos importan mucho, el desacuerdo nos va a pasar desapercibido. Igual hay desacuerdo en medio del diálogo y no lo tomamos en serio. Pero, por ejemplo, si hablamos de el derecho al aborto, si hablamos de el derecho a que se casen los homosexuales, si hablamos del derecho a que adopten niños los homosexuales, si hablamos de el derecho a usar drogas o a beber de la gente, o incluso de la gente menor de 18 años, si hablamos de temas... Si una niña de 14 se puede casar con un hombre de más de 25, de más de 30, o viceversa, si hablamos de cosas delicadas como esas, ahí probablemente es donde más vamos a ver qué tanto el diálogo puede generar acuerdo o no. Porque si hay un desacuerdo o hay una discordia, no va a pasar desapercibida, o no se va como dejar pasar, sino se va a hacer muy presente esa discordia. Entonces, si hablamos de esos temas, recordando su experiencia personal, les preguntaría, ¿siempre los diálogos generaron concordia con sus seres queridos? ¿Han logrado trascender todos esos límites de presupuesto sobre esos temas trascendentales con esas personas que les han sido importantes? ¿O no necesariamente el diálogo termina bien? No. ¿Alguien tendría alguna opinión contraria a la expuesta por Arturo? Pues en mi caso muy particular, yo sí cuido mucho de ver con quién estoy dialogando. No es lo mismo hablar, digamos, con mi mejor amigo, que aunque tenga ideas contrarias, sé que lo puedo confrontar con sus ideas, a mi tío, con el que a lo mejor no convivo tanto y que sé que es de otra época y que se educó diferente,
y que sé que sus ideas están muy, muy rígidas y que se puede tornar hasta violento si lo contradices, ¿no? Entonces, siempre el diálogo creo que tiene uno que ser muy consciente con quién lo está abordando y de qué maneras presentar la información para que esta persona no se sienta agraviada, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver ahí cómo manejas, no tanto los argumentos, sino el cómo los dices, ¿no? Para generar este diálogo. Me parece absolutamente sensata la opinión que dio César. No sé qué les parece a los demás, que incluso por nuestra salud mental, por nuestro bienestar en ese sentido amplio, tenemos que escoger con quién dialogar, porque probablemente no todos los diálogos nos hagan bien. O sea, si entregamos al diálogo radical con todos los seres que nos encontremos, muy probablemente no vamos a vivir una vida que consideremos buena, ¿no? Pero, ¿cuál es el gran...? Una nota, no discutí. ¿Qué? No discutí en internet. No discutir en internet, o sobre todo en comentarios de videos de YouTube, por ejemplo. Y sobre todo si no te interesa a ti el tema del que se está hablando, no te pelees con los seguidores de una banda que no te guste. Casi como por regla general. ¿Y qué hay de no dialogar con alguien de tu, o sea, con alguien de tu familia? Decidir a no el diálogo con alguien tan cercano y decir, pues hasta aquí, ¿no? O sea, ¿cómo puedes trascender eso? Y el problema no es tanto la bronca con gente que no conoces en internet, es con gente cercana a ti. Ahí el problema. Ya esto ya es llevarlo al nivel filosófico, donde estamos tratando de aterrizarlo. Porque ese problema tan simple que reconocemos en nuestra cotidianidad, si lo vemos con ojos filosóficos, eso mismo que ya logramos reconocer en nuestra cotidianidad tiene implicaciones tremendas. ¿Cuál es la implicación tremenda de esto? La pregunta, si el diálogo puede ser con todos o con algunos, implica si es posible haber la paz entre los seres humanos, si es posible que exista un mundo bueno, si es posible que exista un mundo de común acuerdo, si es posible que exista un mundo con libre de violencia, si es posible que exista un mundo donde quepan todos los mundos. Suena como un culto, ¿no? Porque, literalmente, si asumimos que esto no se puede, o si se puede, solo va a desarrollar como una especie de culto, tipo Midsommar, ¿no? Sí, sí. Va a desarrollar un culto porque la única forma en que se logra es que adoctrinemos a todo mundo en nuestra posición. Lo que asumimos es que ese mundo es imposible. O si es posible, no es un mundo nada agradable. Es el mundo de Big Brother, de Orwell, es un mundo así. O de Midsommar, o es un mundo que nos resulta terrible. O tal vez es el mundo de los nazis, que hasta cierto punto tenían este proyecto, ¿no? Porque si no asumimos que puede ser para todos, y que ese para todos no sea una imposición, sino un resultado de un diálogo verdadero, ese mundo es imposible. Y tendríamos que renunciar a intentar buscar esta utopía. Y no solo esta utopía, esta paz. ¿Qué significaría esto? Que si asumimos esto, que el diálogo solo puede ser con algunos, y sobre todo con los que nos es cómodo el diálogo, lo que asumimos, aunque no lo digamos en palabras, es sálvense quien pueda. Pues miren, ya sé que hay un chorro de gente que está muriéndose de hambre. Yo sé que hay un chorro de mujeres que están siendo maltratadas en sus familias. Yo sé que hay un chorro de niños a los que sus familiares le están abusando de ellos. Yo sé que hay un chorro de cosas que están mal con el mundo, pero pues, ¿qué se va a hacer? Así es el mundo. ¿Por qué? Porque si el diálogo este no se puede llevar a todas partes, al final de cuentas, va a haber mundos subjetivamente mejores o subjetivamente peores, pero a final de cuentas todos los mundos van a ser igual de caóticos. Algunos tendrán mejores opiniones sobre otros, pero a final de cuentas no importa. Son opiniones. Son opiniones que comparten con otras personas y ya, porque no puede haber ese acuerdo entre todos, ese diálogo que se puede desarrollar con todos, incluso con aquellos que presenten las visiones más distintas. Pues precisamente esta conclusión que está acá es la conclusión del mundo en el que vivimos nosotros. Es el mundo en el que vivimos nosotros, el mundo que asumió esto.
¿Por qué? Porque precisamente nuestro mundo, como se le llama a este mundo del que vivimos, de una forma que le llaman las ciencias sociales, pues en la sociología, así le llama las ciencias de la comunicación, la filosofía también le llama así, diferentes ciencias sociales o humanidades le llaman a este mundo del que vivimos, posmoderno, o le llaman la posverdad, o le llaman nihilista, individualista, apachurrada, de muchas formas, pero ¿qué tiene en común de todas estas formas de llamarlo? Que asumimos esta conclusión. Toda verdad es una verdad relativa que compartimos con un cierto grupo con los que nos es más cómodo dialogar que con otros y ya. Ni modo, eso es lo que hay. Este es el mundo en el que vivimos. Esto, que es lo que vamos a profundizar si alguno nos acompaña en la sesión de Marx, es precisamente lo que se llama capitalismo. Porque uno se puede preguntar si todos los valores son subjetivos, si todo es una simple opinión de alguien, y hay unas que nos caen mejor y unas que nos caen peor, unas que consideramos más nuestras, unas que consideramos como más fuchicaca, unas que consideramos más atractivas y otras que consideramos más feas, ¿cómo le hacemos para no matarnos entre todos? ¿Cómo le hacemos para administrarnos? ¿Cómo le hacemos para hacer el amor, para comprar en el mercado, para casarnos? Para todas esas cosas de la vida, todo lo que es importante para nosotros, ¿cómo le podemos hacer si no compartimos ciertas ideas en común? Eso es lo que Marx le va a llamar capitalismo. Y nos va a explicar cómo le ponemos valor en nuestra sociedad a las cosas cuando ellas en sí mismas no tienen valor. Pero antes de entrar en ese capitalismo de Marx, me gustaría empezar a cerrar esta sesión, que estamos acercándonos a la parte final de la sesión. Después va a venir el momento de preguntas, respuestas, comentarios, lo que quieran. Pero a la parte donde me quiero acercar aquí, más que a profundizar en esto que vamos a ver con Marx, va a ser en precisamente reconocer por qué asumimos esto. ¿De dónde nos viene que hayamos asumido que este es el mundo, que así es el mundo, que eso ya es la realidad, que eso es la situación en la que estamos todos y todas? ¿De dónde nos viene eso? Antes de entrar, ¿de dónde nos viene eso? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la exposición que llevamos hasta este momento? Ok, bueno, creo que nadie tiene ninguna pregunta. Entonces, empiezo a cerrar la sesión. Le llamamos diálogo al encuentro entre dos seres que no tienen exactamente los mismos presupuestos. O sea, cuando se encuentran dos seres que no tienen los mismos presupuestos, lo que sucede es un diálogo. ¿Por qué? Porque cuando se encuentran seres que tienen absolutamente los mismos presupuestos, lo que hay no es diálogo, lo que hay es simplemente un ser y estar juntos. O sea, solo hay diálogo, solo hay intercambio cuando los presupuestos no son exactamente iguales. Para que haya un diálogo tan simple, te tengo que tener una pregunta que te quiera hacer. Oye, ¿tú qué pensaste de la película tal? Si pensáramos lo mismo, o si yo ya sé exactamente lo que piensas y estamos de acuerdo, no tengo nada que preguntarte.
yo solo te voy a preguntar algo, yo solo voy a buscar dialogar, yo solo voy a buscar convivir contigo, si hay algo de ti que rebasa lo que yo poseo, que rebasa mi realidad, que rebasa mi presupuesto. Incluso en el amor. O sea, yo solo voy a amar a alguien, yo solo voy a perder el tiempo buscando a alguien, incluso para abrazar, porque me hace falta ese abrazo, porque no estoy poseyendo la capacidad de abrazarme a mí mismo. La razón por la que busco a alguien, para cualquier razón, sea algo que reconozcamos mejor o peor, algo más alto, más bajo, es simplemente porque nosotros no tenemos eso. Entonces exigimos ese intercambio con ese otro ser para que nos dé aquello que no teníamos nosotros antes. Porque si nos da, ya nos está dando lo que nosotros teníamos, lo que hay no es un diálogo, es otra cosa que le podemos llamar de muchos nombres. Hay acuerdo, pero no hay diálogo. Diálogo se da cuando hay discordia, cuando hay puntos que no son iguales, cuando hay acuerdos o que se tienen que tomar o que no se pudieron tomar porque no estaban en común, cuando hay desencuentro. ¿Sí? Entonces, todo diálogo es un encuentro entre dos seres que no comparten absolutamente los mismos acuerdos, donde hay una cierta discordia. Este diálogo puede terminar de dos maneras. Puede terminar lo que llamaríamos bien, que es de una forma horizontal, donde ni yo someta al otro a mi verdad, ni el otro me someta a su verdad, sino encontrando un punto común, un punto medio, un punto horizontal, un punto donde ni yo me sometí a la otra persona, ni ella se sometió a mí. Ni yo la estoy forzando al abrazo, ni ella se está forzando a ser abrazada, sino el abrazo implica una comunidad, un común de los dos, un cierto mutuo beneficio, un cierto beneficio horizontal que implica total, es decir, hay un cierto intercambio justo, horizontal. Esa es una forma en la que podría terminar el diálogo, sea este cual sea. O podría terminar de una otra manera. ¿Qué es cuál? Que haya alguien que se someta, es decir, que haya un sometido y un sometedor. A esto Hegel le llama, al sometedor le dice amo, y al sometido, ¿cómo creen que le llamamos? Esclavo. Exacto. Hay alguien que asume la verdad de alguien más y renuncia a su verdad, y hay otra persona que extiende su dominio, que su verdad ya no solo es suya, sino que su verdad lo domina él y domina a alguien más con ella, alguien que se vuelve amo. Y esto puede ser en palabras, es decir, alguien se queda callado, ¡ay, no le pude ganar el punto al cabrón! Pero el otro gana el diálogo y jajajajaja, humillé a la persona con mi diálogo, ¿no? O sea, puedo someter al otro con mis palabras, a las puras palabras, o puedo someterlo en el amor. Por ejemplo, que alguien decida si la otra persona, por ejemplo, tiene derecho a salir o no tiene derecho a salir de su casa. ¿Por qué? Porque le puse un nombre a nuestra relación y a partir de eso decidí que la persona no puede salir de casa. Por ejemplo, tú no sales después de las 10 de la noche y punto. Si la persona no, digamos, quería hacer eso, sino lo termina haciendo porque es la única forma de satisfacer a su amo,
Eso se llama jerarquía, eso se llama dialéctica y el amo y esclavo, diría Hegel. Es decir, alguien renunció a su querer, alguien renunció a su verdad, alguien renunció a su opinión, alguien renunció a sus presupuestos, por asumirlos de alguien más, y no asumirlos porque eran también suyos, sino asumirlos por satisfacer al amo. Es decir, asumirlos o por miedo, o por culpa, o por dolor. Es decir, o porque el otro me amenaza a algo que va a suceder si yo no los asumo, o que el otro me juega con mi recompensación, es decir, vas a ganar esto si lo haces, o juega, porque dolor también involucra placer, ¿no? Porque me va a quitar el dolor, me va a dar placer, o porque me va a pellizcar o me va a pegar si yo hago eso. O sea, todo lo que tienen estas características en común es que a pesar de que yo diga en voz alta que estoy de acuerdo con mi amo, sí señor, usted tiene la razón, o sí señorita, así va a ser, por más que esas sean las palabras que salen voluntariamente de mi boca, lo que Hegel dice, ahí lo que no hay es como un acuerdo. Dirás tú que lo hay, pero a final de cuentas hay un sometimiento, explícito o implícito, pero eso se llama sometimiento. ¿Por qué? Porque no se da porque los dos tengamos un punto en común, sino se da porque alguien no quiere perder. Alguien tiene miedo, alguien tiene culpa. Hay una cierta sensación de obligación, de deber, de necesidad, que no viene de mi puro y libre querer, no viene de mi puro y libre ser, no viene de mi pura y libre opinión, sino viene impuesta por el ser, la opinión, la verdad de alguien más. ¿Sí? Si la forma en que se llegaban como un acuerdo entre ambas partes del diálogo se llamaba buena forma del diálogo, entre comillas, entonces la forma en la que participa la dialéctica del esclavo se puede decir mala. Le podemos llamar mala, pero para ponerle términos que nos sirvan más que malas secas, le podemos llamar violenta, le podemos llamar colonialista, esclavizante, le podemos llamar de muchas formas. ¿Y no contempla la posibilidad de un acuerdo masoquista en el sentido que a veces el esclavo, a lo mejor por evadir responsabilidad o por el placer de sentirse dominado, pues asume esa relación piramidal, ¿no? Sí. Lo asume libremente. O sea, alguien puede... No sé, por ejemplo, si saben que Guadalajara es uno de los mayores centros de esclavos sexuales que tiene México y Latinoamérica. Y esclavos sexuales no ilegales, sino legales. Es decir, pues no sé si son legales, pero por mutuo acuerdo. O sea, hay un grupo muy grande de gente que se entrega para ser esclavizada, para que la tengan amarrada en la casa, para cosas por el estilo, porque disfruta esa sensación de esclavización. Entonces, hay gente que entra en este mercado, digamos, sexual, aunque no se pague, donde hay gente a la que le gusta tener esclavos y otra gente a la que le gusta ser esclavizada. Y eso se da de una forma... digamos, sin obligación externa. Pero, por más que sea de esta forma libre, te diría Hegel, es libre, pero es libre sadomasoquistamente. No estoy diciendo que no sea libre, te diría Hegel. Pero en el fondo, hay un juego de placer versus dolor, de culpa o de miedo, que es lo que sostiene que asuma ese lugar con respecto a un amo. La forma, por ejemplo, en los que los gobiernos más defienden esta ideología, se llama a la forma en la que el que está arriba defiende su postura, la forma en que la mayoría de los gobiernos
la mayoría de los seres defienden esta ideología es por tu seguridad. Hay cierta información que te va a ser secreta, hay ciertas cosas que no te van a ser permitidas, hay ciertas razones que no van a ser posibles, pero eso va a ser por tu seguridad o por tu bien. Lo estoy haciendo por ti. No lo estoy haciendo por mí. No sé si alguna vez has leído, por ejemplo, las formas en las que los esclavistas defendían la esclavitud. Porque casi siempre que pensamos en estos tiempos, pensamos como que los seres estaban así como lo que entendemos por retrasados mentales. Entonces, que realmente como pensaban de una forma muy cómicamente tonta la gente de la época del esclavo y no entendemos por qué la humanidad pensó así por miles de años, o en diferentes culturas incluso sigue pensando así. Pero cuando vamos a ver realmente lo que decía la gente de esa época, de por qué hacía las cosas, casi nunca es tan inocente o tan así. No sé si saben, por ejemplo, por qué los, en general, cómo defendían los esclavistas el tener esclavos. Porque era una parte más de su mercancía y pues lo veían como parte de la ley natural que podían obtener eso como parte del mercado. O bueno, es una respuesta. Esa es parte de las legislaciones. O sea, casi todas las formas de ley que defendían la esclavitud decían algo así como lo que estás diciendo. Está muy bien. Pero en las opiniones personales, más allá de la ley, ¿cómo se imaginan que la gente podía vivir teniendo familias esclavizadas a su servicio? ¿Cómo alguien podía considerarse buen cristiano? ¿Cómo alguien podía dormir sin culpa? ¿Cómo alguien podía sonreír y jugar con su hijo si tenía todo un grupo de esclavos que estaban siendo latigados en su jardín? Pues como lo de los veganos hace rato, ¿no? Porque no consideras al otro como un igual. Y de alguna manera en tu terreno, pues los estabas protegiendo, alimentando y dándoles un sentido para trabajo, ¿no? Eso es algo que aparece súper presente en los discursos de la gente esclavista. Lo hacemos por su bien. Es que si nosotros no podrían sobrevivir, o sea, los negros son tontos, no tienen, incluso defendían científicamente, no tienen las mismas cavidades cerebrales, no tienen la misma estructura fisionómica, son más cercanos a los monos que nosotros. Entonces, los pobrecitos, si los dejamos silvestres, se mueren. Entonces, nosotros les hacemos el favor de esclavizarlos. Porque a cambio de que trabajen unas ciertas horas en mis espacios, yo les doy protección, yo les doy comida, yo les doy una serie de cosas que si los dejo libremente y salvajes, perderían. O sea, es mejor ser un esclavo conmigo que ser un hombre libre. ¿Por qué? Porque no son incapaces, no son suficientes. También, y esto es un argumento muy presente en casi todas las formas de invisibilización que han habido en la historia. Por ejemplo, en las discusiones de por qué se les prohibía a las mujeres, por ejemplo, votar en el Partido Comunista de final del siglo XIX, ¿por qué los comunistas le prohibían a las mujeres votar? Si ellos se decían los revolucionarios, los contraculturales, ¿por qué le prohibían votar a las mujeres? Uno lee las discusiones y decían cosas como, es que nosotros estamos luchando por nosotros y por ellas. Pero precisamente ellas no son capaces de darse cuenta de la lucha por la ideología que tiene presente el sistema en ellas. Es decir, las mujeres son las que más han sido cooptadas por la iglesia, las mujeres son las que más han sido más cooptadas por la burguesía, entonces ellas tienen un pensamiento menos libre, más burgués, más ideologizado que el nuestro. Entonces, si les damos el derecho a votar dentro del Partido Comunista, lo van a echar todo a perder. Entonces, no es que nosotros no queramos a las mujeres, las queremos mucho, solo que nos damos cuenta que es por su propio bien, es por su propia seguridad, es por su propio buen futuro que nosotros estamos tomando esa responsabilidad por ellas. Eso está súper mega presente en las discusiones de los partidos comunistas de final del siglo XIX. Y si nos vamos a las diferentes culturas, en general las cosas más atroces que hacen, más esclavizantes, las justifican de una forma parecida. Es por su bien, es por su seguridad. O sea, yo no es que quiera ser su amo, no es que yo quiera ponerme por encima, pero es que si yo no lo hago, no van a poder solitos. O sea, esa posición se me da por el bien de todos, por
la paz de todos, por la seguridad de todos y nada más. Y tal vez algunos se me rebelen o tal vez algunos no lo entiendan, pero no lo entienden, ¿por qué? Porque no están tan truchas como yo, no están tan despiertos como yo, no son tan superiores como yo. Cuando estudien, cuando se preparen, cuando crezcan, ahora sí los voy a escuchar, pero mientras yo voy a pastorearlos, yo voy a dirigirlos por su propio bien y por su propia seguridad. Esta es la misma visión con la que vemos la relación entre los padres y los hijos, por ejemplo. Yo pongo a mis hijos abajo no porque los considere dignos de violencia, sino porque los quiero salvar. Pero los pongo abajo. O sea, la opinión de ellos no cuenta, es una opinión. El punto de ellos no cuenta, es un punto. O sea, realmente quien tiene la verdad, quien tiene el conocimiento, quien sabe qué hacer, soy yo. Por eso me pongo arriba, por su propio bien, por el bien de todos. ¿Cuál es el problema? Nos dice Hegel. Que es falso. O sea, no, o sea, y es algo que está pasando también incluso hasta el nivel capitalista en el que estamos hoy. ¿Por qué hay gente que se está muriendo en África y gente que tiene, se supone, no, no sé en dónde leí esto, pero se supone que la gente de la tierra existente, pues todos se podrían alimentar ya con el avance tecnológico, ya todos podríamos tener acceso al alimento, quizás al agua, todo, pero hay para algunos y para otros no, precisamente porque, pues yo me imagino porque todavía no nos consideramos iguales, todavía geopolíticamente pues estamos separados en países, y cada quien está viendo por su propio interés de su comunidad o de su país. De acuerdo precisamente. Pero el punto estaría, diría Hegel, en que nosotros no vemos lo absurdo que es eso, no vemos, digamos, lo sinsentido que es eso, a menos que los otros no compartan mis valores. Es decir, me es muy simple verlo en los otros, donde es muy difícil de verlo es en mí mismo. Pero, dice Hegel, el gran problema, y es por eso que Hegel nos metió en un aprieto tremendo para todo el resto de la historia de la filosofía después de él, dice Hegel, el gran problema es que, gente, nos puede parecer sadomasoquista, sí, nos puede ser colonialista, sí, esclavizante, violenta, todo eso es cierto, pero ese es el único tipo de relación posible. Toda construcción de verdad o toda construcción de opinión o toda construcción de valores, de moral, es así. Y la única razón por la que hay ciertos valores que nos parecen verdaderos, que nos parece que trascienden esta dinámica y que son realmente reales, es por nuestra ideología. Y lo único que nos va a parecer que trasciende esta paradoja, este problema, son los valores nuestros. Pero eso vamos a tener en común todos, que nuestros valores nos van a parecer razonables, verdaderos, lógicos y buenos, y vamos a jurar que todo mundo debe pensar lo mismo que nosotros, pero, oh sorpresa, eso le sucede a todos. Y es precisamente esa la fuente de la discordia. Que todas las relaciones son relaciones de amos y de esclavos. Ustedes dirían, pero no, o sea, hay momentos en los que yo no siento esa discordia, yo no siento en que me ponen en esa postura del amo y del esclavo. Hay relaciones que yo tengo que son libres. Podríamos tomar cualquier concepto, dice Hegel. Si nos ponemos serios, en cualquier concepto que ustedes quieran, tomen el que ustedes tomen, vamos a llegar aquí. Ahorita vamos a hacer el experimento. Pero, por ejemplo, si yo, como Julián, trata de buscar por qué, cómo se define Julián a sí mismo, así, de una forma abstracta, podría decir, soy hombre, soy filósofo, soy mexicano, tengo 31 años. La pregunta es, ¿por qué te defines hombre? O sea, ¿de dónde te viene el definirte hombre? Realmente esa es
el camino que tú libremente elegiste de ser, o sea, realmente ponderaste todas las opciones posibles de género y escogiste ser hombre porque esa era tu voluntad. Y pues la verdad, yo ni había pensado en eso. O sea, soy hombre porque pues, tengo pene, no quiero quitarme el pene. Entro como en este tipo de respuestas, ¿no? Es por eso. Sí, no te estoy diciendo nada en contra de tu aparato reproductor. Te estoy preguntando, ¿por qué te asumes hombre? ¿Por qué no te asumes una cosa diferente? ¿De dónde sacas eso de filósofo? ¿Por qué te llamas filósofo? ¿De dónde sacas 31 años? ¿Por qué te defines por años? Digo, es que si no me defino hombre, la gente me va a tratar de formas en las que no quiero. Si no asumo la cantidad de años, no me voy a poner de acuerdo cuando la gente me pregunte qué edad tienes. Si no me digo que soy filósofo, no van a entender de qué fregados van mis pláticas, mi conferencia, no van a entender por qué me he visto así o por qué me muevo así en la calle. Me tengo que definir como filósofo para que la gente me entienda. Sí, te dice Hegel, te van a entender porque comparten tu ideología, pero te estoy preguntando, ¿qué posees tú? ¿Qué idea, qué forma de ser, de hacer, de convivir posees que no atraviese la ideología? Que no la hayas asumido en algún punto por miedo, por culpa o por dolor, es decir, por amenazas del amo. El amo puede ser papá, mamá, la sociedad, mi jefe, mis amigos. O sea, ¿qué idea posees, cualquiera, la más mínima que tengas, que no responda a esa estructura? Y si quieren, cerramos con esta, empezamos a cerrar con esta cuestión. Damos 10 minutitos para ir al baño, o 8, si quieren volvemos 8:30, para ir, dar un tiempito para ir al baño, pensar esta pregunta y tratar de ver a qué conclusiones nos puede llevar esto, que es precisamente la segunda parte del nombre de la plática, que es la pregunta nos define. Pero vamos a primero pensar en esta pregunta. ¿Qué poseo yo, por más mínimo que sea, por más básico que sea, qué idea, qué parte de mí, qué de mí puedo poseer que trascienda lo más posible esa ideología, que trascienda más posible el responder a una estructura de un amo a la que estoy respondiendo por miedo, por culpa, por dolor, es decir, por amenaza? ¿Va? Volvemos en 7 minutitos entonces para dar este tiempito de ir al baño. Muy bien.
¿Qué pudimos pensar? ¿Qué cosas, qué ideas, qué identidades nos componen que no sigan esta dinámica dialéctica del amo y el esclavo, que no, donde no estemos siendo esclavizados por nadie y no estemos intentando esclavizar a nadie? Yo tengo una idea por ahí. ¿No será que esta relación de amo y esclavo la tenemos incluso con la vida misma, ¿no? Porque la vida no nos pregunta si nacer o morir, si nos vamos a enfermar, ¿no? Es de alguna manera, somos esclavos de la vida en ese sentido. Y el único valor o pensamiento que pudiéramos tener libre es el de darnos cuenta de esto, el de ser conscientes. Pero ¿qué tanto te puedes dar cuenta también de la vida? Que no esté a cierto punto coartado también. Esa fue una idea bien interesante, la de la vida, porque ya César nos adelanta cómo tampoco escapa la dialéctica del amo y el esclavo, pero precisamente esta es una idea muy profunda. ¿Por qué? Prácticamente todos reconoceríamos cómo no podemos escapar a esto. ¿En qué punto? Sentimos que fue, digamos, acuerdo el hecho de haber nacido, y sobre todo, olvídense eso, tal vez eso ni nos importe. Sí, qué bueno que mis papás lo tuvieran, estoy muy contento. Pero sobre todo, asumimos una relación horizontal, una relación de mutuo acuerdo, una relación de consonancia, una relación de no miedo, no culpa, no dolor, no placer con la muerte, con la propia muerte o con la muerte de mis seres queridos, la muerte de mi mamá, por ejemplo, de mi papá, o me siento esclavizado por esa muerte, me siento sometido por esa muerte, me siento colonizado, como ustedes le quieran decir, por esa muerte. ¿No será que todo lo que hago en esta vida, todo lo que pienso, todas las búsquedas de placer o demás que hago en esta vida, no es una forma de responder al sometimiento que siento por la muerte? ¿Qué idea sí podría trascender esto? Porque ya vimos que la vida o la muerte no, pero ¿cuál sí? No sería tal vez, bueno, no sé, el ser mismo, o sea. ¿Qué sería eso? A ver, explícanos. ¿El ser así? Sí, el ser como tal, o sea, creo, ¿no? Claro, lo que estoy pensando ahorita. Que el ser como tal no es un... No, o sea, yo por lo menos no podría describirlo como una ideología, vamos a decir, ¿no? O sea, okay. Simplemente existo, vaya, ¿no? ¿Cómo es ese ser no ideológicamente? Cuéntanos cómo sería el ser libre de ideología. O sea, existo, vaya, ¿no? Eso me refiero. ¿Existes? ¿Qué significa eso? Bueno, ya supongo que también dependerá, ¿no?, de corrientes filosóficas que haya escuchado uno o lo que sea, ¿no? Pues ya podría ser como el pienso existo. ¿Para ti? Pero para mí. ¿Por qué asumes que existes? Uy, no, yo... no sé, habiendo visto diferentes perspectivas de muchas cosas y leído y escuchado y demás, digo, no que sepa todas, ¿no? Pero tantas diferentes, es como... Para mí esa es una pregunta que en este punto es como, no sé, no sabría cómo responderla, ¿no? O sea, ¿cómo asumo que existo y cómo me aseguro de que existo, ¿no? O sea... ¿Pero das por sentado que existes? Siendo una persona que, ¿cómo se dice? Que asume que existe como por el pensamiento, vaya, supongo que podría decir que sí, ¿no? O sea, como pienso, entonces supongo que existo, entonces... Desde ahí parto, ¿no? Y si se dan cuenta, esto que nos acaba de abrir Noel nos va a llevar a donde quería cerrar el día de hoy. Y vamos a abrir, a partir de esto, la sección de comentarios, de preguntas, de diálogo. Porque si se dan cuenta, o los que me están conociendo el día de hoy, los diferentes materiales que suba, tanto a mi canal de YouTube como a Facebook Live, o sea, todas las sesiones que haga, si me conocen en persona, de salón de clase, tomaron materias conmigo en la Facultad de Artes, o cursos, o talleres, o sea, cualquier tipo de forma en la que hayan entrado en encuentro o en discordia
con el pensamiento que trato de transmitir, se darán cuenta que todas se complementan. O sea, si ustedes ven un Facebook Live que di sobre fascismo y humanismo, si ven el video que subo sobre Hegel, si ven los apuntes de la depresión, o si estuvieron en clase conmigo en arte y poiesis, o en teoría cinematográfica, van a ver que son como diferentes caras de este mismo pensamiento. Entonces, si quieren profundizar más, esta cara al día de hoy, que es filosofía, trata de concentrar cómo están operando todas esas caras. Por eso inicié por aquí. Pero lo que podría decir es que pueden ver el desarrollo de múltiples consecuencias de esto que estamos viendo hoy, o de múltiples formas en que yo, Julián, percibe esas consecuencias de lo que están viendo hoy, lo que está implícito en lo que estamos viendo hoy, a partir de esas visiones. Entonces, si les interesa más el lenguaje simbólico, o el psicoanálisis, o la astrología y el tarot, o Hegel, o les interesa más el cine, o les interesa más la danza, o el arte, en las diferentes intervenciones que me han visto en otra parte, o que me pueden ver en otra parte hablando sobre eso, van a ver que nada de lo que estoy diciendo en las otras partes se contrapone a lo que estoy exponiendo aquí. Este es como el corazón de todo. Es el corazón con el que laten todas esas otras intervenciones. Entonces ahorita estamos entrando como al corazón. Y hasta cierto punto es mi forma de ayudarles a responder desde mi perspectiva, que es filosofía. Más que dar una sola definición de qué es filosofía, exponiendo el corazón de cómo filosofo en todos los sentidos de la palabra, de mi lado como profesional de psicoanálisis, mi lado como profesional de la filosofía, mi lado como profesional del arte, cómo esos distintos lados, digamos, laten en común, porque filosofía, desde todo lo que estoy exponiendo hoy, no implicaría un cierto lado u otro, sino una cierta forma de proceder con respecto al lado del que se esté partiendo. Entonces, por eso pueden profundizar más en todas esas otras visiones. Pero lo que nos está diciendo Noel en este punto nos sirve para entrar al último nodo, a la última cosa que les quería decir el día de hoy antes de abrir la sección de preguntas y respuestas y cerrar la conferencia de hoy. Nos decía que, por ejemplo, entiende que la palabra ser o la existencia estaría libre de ideología. Solamente que nos dijo que estaría libre de ideología. Hay una mención a que eso podría ser posible, pero en el momento de preguntarle cómo es, al intentar ser absolutamente congruente con eso que dijo, no puedo. Asumió una cierta aporía. No se pudo, no se puede. O sea, creo que se podría, pero yo no puedo. No sé si alguien más puede. Esa es una petición de esclavitud. Es decir, yo no puedo, pero hay un amo más chingón que yo que sí va a poder. Y no es un regaño a Noel, es una explicitación de cómo funcionamos. En el momento en el que yo asumo que algo existe, pero yo, Julián, no puedo dar cuenta, es, por favor, que venga un amo que me rescate de esto. Va a haber alguien que sí pueda. Y eso implica que me estoy autocandidateando como esclavo para un amo que me prometa seguridad, que me prometa bienestar, que me prometa solución. Si yo renuncio a por mí mismo definir cualquier cosa hasta el fondo, en un punto o en otro estoy haciendo una petición de esclavitud. Estoy haciendo la petición de que un autor, de que un pensador, de que un profesor, de que un líder me esclavice. Y eso no está mal en el sentido de que eso esté mal y no lo debemos de hacer. Hay que tenerlo claro para saber cómo procedemos. En el momento en el que la academia funcionamos teniendo que citar a alguien para defender la idea que estamos defendiendo, estamos compartiendo amos. Todos nosotros pertenecemos a nuestro tlatoani Marx. Entonces usamos el lenguaje que a nuestro tlatoani le gusta. Y cuando vemos a alguien que no usa el lenguaje que nuestro tlatoani nos incentivó, lo juzgamos y lo atacamos porque somos clica. ¿Se dan cuenta? Entonces exigimos a que nuestra clica cite a Marx y lo cite bien citado. Porque es el amo que tenemos todos en común, pero compartimos una lógica de que nos sentimos mutuamente esclavizados por ese amo. Cualquier momento, sobre cualquier cosa, donde yo por mí mismo renuncie a la posibilidad de definir algo, estoy haciendo una petición implícita de esclavitud. Estoy diciéndole al mundo, ven y esclavízame.
¿Por qué? Porque me estoy reconociendo incapaz, me estoy reconociendo impotente. Y el discurso que sostiene la alienación, diría Hegel, o también diría Spinoza, y también digo yo, el discurso que sostiene la alienación siempre es un discurso de potencia, es decir, es un discurso de seguridad, es un discurso de bienestar, es un discurso de lo hacemos por tu bien, lo hacemos porque somos los chingones, lo hacemos porque seguirnos a nosotros es sinónimo de algo mejor que incluso seguirte a ti mismo. Lo que sostiene la verdadera alienación, la verdadera ideología, es precisamente que nos parezca buena. Es decir, la ideología que no funciona es aquella que nos parezca esclavizante. Pero cuando nuestro amo nos parece buena onda, cuando nuestro amo nos parece correcto, cuando nuestro amo nos parece que lo debemos de seguir, lo que estamos asumiendo es que está muy chingón la posición de esclavo a la posición de amo, pero estamos subsumiéndonos a esa estructura. Pero precisamente entramos en una paradoja, porque al mismo tiempo reconocimos que no había una sola idea que pudiéramos generar que sí saliera de esa lógica. Y si alguien no lo ha reconocido todavía, también puede decirnos una idea que parezca que sí salga de esta lógica, una idea que posea sobre sí mismo, sobre la realidad, que no responda a esta dialéctica del amo y el esclavo. ¿Alguien tendría esa idea o esta cosa? Tal vez la nada. En apariencia no parece presentarse como un amo o como un esclavo. La idea de la nada. ¿Has experimentado la nada? No. Puede que la nada no exista. Existe solo como concepto. Desde ese punto, no andando más, no creo que exista como un amo o esclavo a nada. Pues es nada. Aquí, esto que nos dijo Arturo es maravilloso porque es una forma muy sutil en la que funciona la esclavitud. ¿En qué sentido? Si yo asumo que algo existe, aunque yo no lo haya visto o aunque yo no lo haya experimentado, es porque estoy asumiendo que mi amo me dice la verdad. Hay un cierto amo, llámese autor, llámese amigo, que vivió algo que yo no soy capaz de vivir y me estoy subsumiendo su verdad. Yo asumo que China es de una cierta manera, no porque la conozca, sino porque me subsumo a otros amos que reconozco que saben más de China que yo. Lo mismo va a suceder con la nada o con cualquier concepto que nosotros no podamos decir desde nosotros. Si no es perteneciente a nuestra experiencia personal, nos viene la experiencia de alguien más. Y si nos viene la experiencia de alguien más, estamos subsumiéndonos a eso que no es nuestro. Y esa es la definición de lo que dijimos como esclavitud. Entonces la única herramienta que tenemos son nuestras percepciones físicas, ¿no? Pero ¿qué física tendrías tú que no estuviera ideologizada, que no estuviera alienada? ¿Qué ves? Responda a tu subjetividad, sino responda a la realidad. ¿Sí, Marcel? Iba a decir que qué tal la experiencia misma del ser. O sea, que es quizás lo que estaba comentando Ángel, que yo no puedo comprobar que el amo lo que diga pues es la realidad, pero puedo comprobar mi propia realidad basada en mi experiencia. Pero precisamente tendría que reconocerla en una experiencia personal que no pase por una estructura subjetiva, una estructura arbitraria o una estructura preconcebida. ¿Cómo? O sea, que no pase por una estructura preconcebida, preconcebida me refiero a que nadie más me dijo que así era. Y no solo que nadie más te dijo, que nadie más te condicionó a que le tuvieras que ver así. Es decir, una experiencia sin juicio. Exactamente, una experiencia sin juicio previo, sin prejuicio. Es decir, un juicio que esté desnudo, que sea verdadero, que sea real, que sea objetivo, que no esté basado en el dogma o en el prejuicio. Pues esa es la técnica, pues lo que quizá uno está esperando a vivir, una experiencia sin un prejuicio, o al menos yo. La pregunta sería, ¿cuál hemos vivido que sí es así? Una sola. Pues desde niños lo que nos han dicho que debe ser la educación, por decir cualquier cosa. O cómo debe ser el llanto, o si te duele algo tienes que llorar, o si, no sé,
mil cosas. Por ejemplo, perdón, lo que me refería yo a los sentidos físicos, ¿cómo estos pudieran estar condicionados? Y por ejemplo, si un niño nace, pues va a sentir placer en el roce materno, va a sentir dolor si lo pellizcas. Entonces, todavía no tiene la capacidad de asumir ideologías. Entonces, solamente vive y se cree que está vivo pues por su percepción física, ¿no? Por sus sentidos, vaya. Qué extraordinaria pregunta, porque esto probablemente nos resonó a muchos como sí, cierto, o sea, eso tiene sentido. Es una extraordinaria intervención. ¿Pero qué sucede? Por ejemplo, cuando ustedes van a los ¿cómo se llama? Los nativos de Alaska, ellos tienen 40 palabras para blanco, pero no solo tienen 40 palabras para blancos, perciben 40 blancos diferentes y les son perfectamente reconocibles. O sea, para ellos que le llame igual a esto, a esto, a esto y a esto, es una aberración, porque se perciben evidentemente diferentes. El color que ellos están viendo es diferente del mío. Si yo soy daltónico o no soy daltónico, incluso pongo esas palabras, mi percepción de colores es radicalmente diferente. No hay un solo gesto, no sé si esto alguna vez lo habían leído o lo habían escuchado, no hay un solo gesto que compartamos todas las culturas humanas. Besar, dar la mano, abrazar, sonreír. No existe un solo gesto que sea común a todos los seres humanos y que signifique lo mismo. Sonreír, por ejemplo, es uno de los más comunes de todos. En 99 punto no sé cuántos, o sea, no tengo el número exacto, ¿no? Pero en muchas más que el 95% de todas las culturas humanas de las que tenemos noticias, hacer esto es sinónimo de mandarle un mensaje positivo a alguien. Pero existe una cultura, una cierta, ahorita no recuerdo dónde está, por eso no les tengo el ejemplo concreto, donde el hacer esto es percibido como una amenaza. Y es una forma directa de amenazar. Entonces, parece que nuestras percepciones son objetivas, parece que nuestras percepciones son únicas, pero precisamente porque tenemos una cierta ideología que las percibe así. Pero los colores que vemos, las formas en las que percibimos esos colores, no solo son diferentes de un ser humano a otro, son sobre todo diferentes de una cultura a otra. Y no hay un solo, digamos, acuerdo en común que hayamos tomado todos los seres humanos de toda la historia con respecto a una percepción. Me llamó la atención eso que acabas de decir, porque, bueno, en mi caso personal, un poco de mi historia, estoy en una relación con un chico hindú. Entonces es muy chistoso porque incluso no hemos tenido conflictos por esta situación, ¿no? Ni nada por el estilo. Pero me da mucha risa porque por decir cualquier cosa, ¿no? Le pregunto algo y luego me dice, o sea, una pregunta de sí o no, y luego me dice, y yo digo, pero a mí no significa nada. Y de hecho, si yo le pregunto a todos mis amigos, a mi familia, a la gente que conozco, si yo le hago una pregunta, nadie me va a contestar con un Entonces, como que siempre tengo ese conflicto de qué es un o qué, o a veces que pregunto, también me doy cuenta que mueven la cabeza de cierta manera o algo que es muy diferente a como estoy acostumbrada quizá en mi entorno. Probablemente si le preguntas a un amigo como a mí, sí, ¿qué significa eso? Yo también te voy a decir, ¿quién sabe? No tengo ni idea qué te quiere decir tu chico con eso, la verdad. No sé si alguien aquí, por ejemplo, le sepa explicar a Marcel qué significa eso. O sea, ¿qué le está tratando de decir él con eso? Es como la horita del mexicano. Explicarle a un extranjero la horita, por ejemplo. O sea, de hecho, tenemos gente de Brasil aquí. Decirles ahorita no tiene traducción a portugués. O sea, no existe agoriña. Sería como literalmente la frase que diríamos, la traducción literal en portugués. Si digo agoriña en portugués, nadie entiende nada. Eso no significa nada. ¿Por qué? ¿Qué necesitaríamos nosotros para poder explicarle a Marcel qué es lo que le está diciendo su novio o su chico?
la ideología que él tiene. ¿Qué necesitaríamos para explicarle a alguien de Brasil, por ejemplo, qué significa ahorita? No es la traducción literal, no nada más le tengo que decir la palabra literalmente, sino tengo que hacerle toda una explicación de mi ideología. Eso es bien loco, sobre todo cuando se encuentran con gente, como nos está diciendo Marcel, de otra cultura, porque te obligan a dar respuestas sobre tu ideología que no tenías idea. Te preguntan, oye, ¿de dónde viene esa palabra? ¿Viene de tal lugar o de tal otro? Y tú te quedas como... Pues sí, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si te acuerdas de alguna pregunta que te han hecho sobre dónde viene una palabra, una frase, un pensamiento y que te haya hecho sentir eso, Marcel, en esa relación intercultural. A mí me pasa mucho con los... Bueno, esto es un poco más... quizá en un sentido de la manera en la que hablamos los mexicanos, ¿no? Hay veces, bueno, hablamos mi novio y yo en inglés, porque pues ni él habla español y él habla un dialecto más bien, que es el telugu. En India hablan pues un chingo de idiomas, pero son 12 los que son oficiales. Nada más. Sí, nada más. Entonces, supongamos que en cada estado en México... O sea, tú vas a Sonora, por ejemplo, y la gente habla otro idioma que tú no entiendes para nada y que ni siquiera se parece, ¿no?, al español, por decir algo, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasa es que muchas veces quiero decir algún refrán mexicano, porque a mí me encantan los refranes, y tratar de hacer la traducción al idioma inglés ya no, pues no suena igual, ¿no? Entonces, si quiero decir, voy a decir alguna tontería, ¿no? Si el río suena, es que agua lleva, ¿no? Entonces... Si yo hago, para empezar, la traducción al idioma inglés y luego que mi novio entienda lo que estoy queriendo decir con eso y luego, o sea, son un montón de bloques que tengo que pasar y de hecho me ha pasado varias veces que yo tengo que explicarle hasta muchas veces etimológicamente de dónde está viniendo este refrán en particular, ¿no? Entonces es algo que ya expliqué algo que pasa de allá para acá, entonces es algo que ahora me pasa a mí de acá para allá, pues que no les sé muchas veces explicar el origen o el significado, incluso hasta aunque le explicara literalmente, muchas veces ni siquiera yo lo entiendo. Esa es la cuestión, y la gran pregunta es, antes de que te surgiera esa discordia, ese desencuentro, ese no entendimiento con ese chico, ¿te habías puesto a pensar de dónde venía el refrán? ¿O por qué decimos eso? ¿Por qué hablamos así los mexicanos y no lo decimos de otra forma? Pues precisamente porque damos muchas cosas por hecho. Entonces, uh-huh, quizá muchas veces escuchamos algo o alguna palabra que ni siquiera existe oficialmente, ¿no? Escrita en la Real Academia Española y ya lo damos por hecho que es algo... En base a la experiencia, porque así lo escuché una vez y se me quedó y ya no hay vuelta de hoja. Sí, como que nunca checamos nuestro, no sé, o sea, de dónde recogemos las cosas y por qué las empezamos a usar, ¿no? Ese me acuerdo que, digo, me dio risa a mí porque dije yo, wow, tenía ese tipo de como conflicto, pero peor aún en mi mismo idioma, que cuando una vez mi papá me preguntó, porque pues obviamente no, estaba todavía más joven y mi papá pues me escucha diciendo qué pedo y es como... pero ya después de muchos años, ¿no? De usar la palabra. Y me dice, oye, ¿y de dónde viene acá el qué pedo? Y yo, o sea, me empieza a dar un montón de risa, pero como que interna, no sé por qué, me sentí inconfundido así, porque yo también nunca lo había pensado. Es como, ¿por qué decimos qué pedo? Y es que lo buscas y es casi, casi, creo que imposible inclusive de encontrar. O sea, parece que no hay un, ya ves, usualmente es como, ah, no, pues, que el en 1900 y tantos pasó algo. Y bueno, pero este no, pues es que pedo es de que yo me acuerdo que alguien la empezó a usar en la escuela a lo mejor, y la escuché y la empecé a repetir y ya está, y como nadie se molestaba, pues se seguía repitiendo, ¿no? Porque pues así nos hablamos y nadie se enoja y nadie se lleva mal, y lo normalizamos al punto de que esto es bien normal y pues incluso vaya, como antes había, no sé, supongo que estos estándares sociales de los profesores universitarios de hablar muy propio y así, ahora ya lo podemos encontrar incluso en el nivel universitario, pues cosas como es, como frases que ni siquiera de las cuales desconocemos el origen,
pero sí como que manejamos su uso, vaya, ¿no? O sea, entendemos qué implica, entendemos con quién lo podemos implicar, ese término y demás cosas, ¿no? Y pues sí, creo que va como que aunado a todo esto. Sí, sí, por supuesto. Y es que aquí está la cuestión. Hay, para Hegel, solo hay una forma en la que el diálogo o en la que, digamos, una relación con una cierta realidad, con una cierta frase, con una cierta palabra se puede dar, que es ideologizada. Si yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la forma correcta de referirte a alguien? Si te debes de referir como güey, como señor, como muchacho, como señorita. Si me pregunto cuál es la forma correcta de referirme a alguien, estoy reclamando una pregunta ideologizante. Tal vez estoy reclamando que alguien me ideologice o estoy reclamando ideologizar a los otros. Porque estoy queriendo que asuman, o yo asumí la respuesta de otros, o que otros asuman mi respuesta. Esto es lo único que hay, dice Hegel. Lucha, guerra, batalla de amos y esclavos. Conflicto de amos y esclavos. Todo el tiempo, todas las personas estamos en ese conflicto. Pero aquí es donde recupero a Heidegger. ¿Por qué? Porque existe un otro camino que se sale de la ideología con el que podemos hablar. Pero la diferencia es que Hegel sí tiene razón, dice Heidegger. Sí es cierto que siempre que intentemos definir cualquier cosa, por más simple o más compleja que sea, entramos en ideología. Y es tan simple como que hasta las cosas que damos por más sentado como por más obvias responden a nuestra ideología. Por ejemplo, el ser. Damos por supuesto el ser en nuestra lengua. ¿Qué ser? Pues que las cosas sean, punto. Eso es ser. Pero hay una serie de culturas y una serie de lenguajes que no tienen la palabra ser, que no tienen la estructura ser. No solo la palabra, el concepto, no tienen la forma de estructurar realidad a partir del ser. O hay culturas para las que el individuo no existe. De hecho, la mayor parte de las culturas de la historia de la humanidad no tienen el concepto de individuo, es nuestro. Por ejemplo, ni siquiera me voy a ir más lejos. Me voy al caso de México, es un caso que me gusta mucho. Aquí existen ciertas lenguas indígenas, por ejemplo, tzotzil, donde tzotzil, yo no puedo formular la frase, es lingüísticamente imposible formular la frase, yo toco la mesa. No se puede, no existe lengua tzotzil para abarcar eso, para decir yo toco la mesa, no. Siempre en tzotzil que yo quiera decir algo parecido a esto, digo yo toco la mesa me toca. O sea, la estructura básica de pensamiento de cómo la realidad se deconstruye, se construye, se mira y se convive, no parte de la estructura yo-otro, parte de una otra estructura que nosotros podemos nombrar pero que no es nuestra. Y nos suena hasta rarísimo cómo se convive, cómo se ama, cómo se habla, en esa otra forma de estructurar la realidad distinta a la nuestra. Si tratamos de pensar quiénes están bien y quiénes están mal, ¿cuál es el idioma más chingón? Si es más chingón el español o si es más chingón el tzotzil, entramos en una dialéctica y el amo y el esclavo, entramos en una lucha, en un conflicto, por ver cuáles son, digamos, los valores que más rifan. ¿Cuál es el amo más chingón? ¿Quién le toca estar arriba y a quién le toca estar abajo? Sin embargo, dice Heidegger, esto que acaba de hacer Noel es una otra forma de pensar. En lugar de definir si está bien o está mal la frase ¿qué pedo?, nos preguntamos, por rescatar la mejor tradición de Heidegger, ¿qué pedo con la frase ¿qué pedo? Eso se llama hermenéutica. O sea, en lugar de tratar de decir cuál es la forma correcta o incorrecta de definir algo, nos preguntamos por qué alguien lo define así.
¿Cuál es el juego de ideologías, de estructuras, de historias, de sociedades, de percepciones? ¿Cuál es todo el juego de cosas que está escondida, invisibilizada, inconsciente, pero presente para que exista la frase ¿qué pedo? Va a haber una historia, va a haber un primero que usó la frase y la va a haber usado por una razón. Va a haber una cierta política. Así hablan los de tal edad y no los de tal otra. Va a haber una cierta clase social. Así hablan los que van a esta escuela y no los que van a esta otra. Lo podemos partir por muchos lados, pero lo que tendría en común esa forma de abordar esa frase es que saldría de la dialéctica del amo y el esclavo. Esto es lo que Heidegger le llama hermenéutica. No preguntarnos cuál es la mejor forma de definir algo o cuál es la correcta o la incorrecta, sino preguntarnos qué involucra esa forma de ver, de construir o de rehacer realidad. Y con esto, me gustaría dar unos 20 minutos más por el tiempo en el que comenzamos, y si alguien se tiene que ir adelante, para preguntas, respuestas, diálogos, comentarios que tengan a partir de todo lo que tratamos el día de hoy. Muchas gracias por su presencia. Hola, Julián. Bueno, quiero hacer una pregunta. Primero, muchas gracias por toda la conferencia. Y segundo, hay algo que dijiste que, bueno, he anotado muchas cosas en unas hojas que tengo aquí en mi escritorio. Y una de las cosas que he anotado es algo que dijiste, que es el diálogo no se puede llevar a todos lados, que se me hace algo, una premisa se me hizo muy fuerte, que es real. Y lo vemos por la cantidad de líderes que no se pueden comunicar o ponerse de acuerdo en la actualidad. Y también en lo singular, porque como lo mencionaban algunos, hay conversaciones que no puedes tener ni con tu propia familia. Y con, porque a lo mejor hay distancia aparente entre tiempos, ideologías, y pues preferimos no evitar ese conflicto. La pregunta aquí es, ¿será que ese diálogo que no se puede llevar a todos lados es o surge por un miedo a perder estos presupuestos que antes se hablaban, o sea, la verdad? Porque el confrontarnos con alguien siempre o da resultado lo que habías mencionado, o sea, un diálogo puede llegar a darme cuenta que soy un esclavo y darme cuenta que el otro me está sometiendo, que puedo perder a lo mejor a mis amos, que puedo perder estas figuras, que puedo perderlo todo en una conversación. Entonces prefiero no confrontar a alguien sobre qué es el feminismo, qué es el arte, qué es la masculinidad, porque a lo mejor y me pierdo y pierdo todo el sentido. Entonces será porque a lo mejor detrás de todo eso hay unos miedos a perder. Y si sí, a lo mejor pues hay que cuestionar más qué es el perder, o sea, qué es el miedo y por qué es tan paralizante. Pues creo que es una extraordinaria intervención y lo que diría es, yo creo que podemos ponerlo así, es una simplificación muy grande, pero es verdadera. A esta postura, que es la postura de que todo diálogo termina siempre en una cierta postura de amo y esclavo, que es la de Hegel, le podemos llamar la racional. Racional. La racional. ¿Por qué? Porque toda racionalidad va a ponderar cuáles son mejores o peores presupuestos. Va a asumir que hay presupuestos que van arriba y presupuestos que van abajo. Lo que sucede es que por lo que vimos, siempre los presupuestos que voy a poner arriba son los míos y los que voy a poner abajo son los otros. Tanto que, por ejemplo, va a haber ciertas cosas que, como tú dices, a mí me va a dar mucho miedo renunciar a ellas. Por ejemplo, yo renunciar a mi libertad física, prefiero morirme. O sea, si me tuvieran como en una mazmorra del siglo XV, amarrado, engrilletado contra una pared, yo prefiero morirme. Pero ha habido ciertos santos, por ejemplo, cristianos, que han dicho que lo agradecen, inclusive, que ha sido lo mejor que les ha pasado en su vida. Yo no entiendo cómo ellos pueden decir eso, pero yo prefiero morir que estar así. O sea, y eso es Julián, tal vez cada uno de ustedes tenga ciertas cosas que les son preferibles la muerte a vivir eso.
eso que a ustedes les es tan obvio, eso que a ustedes les es tan transparente, que juran que toda gente racional pensaría como ustedes, realmente son sus ideologías o sus valores hablando por ustedes. En ese sentido, la posición pesimista, que sería la de Hegel, por eso vivimos actualmente en este pesimismo que se llama la posverdad o la posmodernidad, la posición pesimista que diría Hegel es que todos le tenemos miedo a diferentes cosas. Entonces todos vamos a defender violentamente la imposición de las cosas que sentimos que nos salvan de ese miedo, que nos sentimos que nos dan seguridad de ese miedo. Y vamos a burlarnos o vamos a atacar a todos aquellos que le tengan miedo a otras cosas diferentes a nosotros. Porque vamos a asumir que están mal, que están tontos, que les hace falta ser bien pastoreados. Les hace falta educación, les hacen falta cosas por el estilo. Que son formas de disfrazar la frase, les hace falta ser un poquito más como yo. Esta otra postura, que sería la esperanzadora, por ponerle un nombre, de Heidegger, en lugar de preguntarse quién tiene la razón o quién está equivocado, lo que se preguntaría es ¿por qué cada uno piensa así? Y sobre todo, ¿por qué hay conflicto? No, no me estoy preguntando quién tiene la razón, quién está equivocado, quién está correcto. La pregunta que me haría en este otro sentido, en el sentido que podemos llamar hermenéutico, sería ¿qué ideología tiene cada uno o cada una que le es invisible y hace que se pelee o incluso dé la vida por eso? ¿Qué pasa por la cabeza, por ejemplo, de Juan Escutia, si es que Juan Escutia existió, estoy usándolo de ejemplo, qué pasa por la cabeza de Juan Escutia para que se quiera envolver una bandera y aventar a la nada? Que les aseguro que a cualquier anarquista de nuestra época, la idea de envolverse una bandera y aventarse por el ejército por ella, les va a resultar la cosa más repugnante del mundo. Pero ¿qué sucede en Juan Escutia para que esa idea le sea tan atractiva como para dar su vida? Y para que, por ejemplo, a Pancho Pérez, que es el anarquista de mi barrio, esa idea le parezca la cosa más repulsiva, alienante y esclavista que ha existido. O sea, la hermenéutica no se preguntaría quién está correcto, Juan Escutia o Pancho Pérez. Lo que haría la hermenéutica sería preguntarse qué está implícito o qué ideología tiene o qué presupuestos tiene cada uno de ellos para que uno termine volviéndose la cosa más maravillosa del mundo eso y para otro la más horrible. O como sea. ¿Puedo hacer una pregunta? No sé si ya terminó ahí la pasada. Hubo un silencio incómodo. Entré en pánico. me llamó mucho la atención porque todo este tema pareciera ser un poco como el clic entre las dinámicas interpersonales, tanto familiar como amistosas y de relaciones, ¿no? Entonces me llama mucho la atención porque precisamente... me está pasando esto con alguien de mi familia, ¿no? Entonces, llego a un momento en el cual tenemos un diálogo y pasa de eso mismo, de que cada quien tiene su postura y pues las dos partes quieren tener la razón, ¿no? O una parte quiere explicar a la otra de ay, yo sí quiero abrirte los ojos para que veas cómo es el mundo, o cómo es la realidad, ¿no? Pero al final la realidad es desde mi propia perspectiva, entonces es la misma lucha de quién está bien y quién está mal. ¿Podrá ser muy pretencioso, y aquí es donde viene mi pregunta, pensar así, pensar que esa sea la solución a esa clase de conflictos? O sea, preguntar por qué está el conflicto en sí, o sea, esa podría ser un hack a lo mejor de... cómo cortar una problemática en las relaciones interpersonales, porque te digo, o sea, a mí me pasa que, o sea, hasta llegamos a dejarnos de hablar, ¿no? Y hasta un drama y problemas y todo, porque quizá nadie da su brazo a torcer, pero tampoco es cuestión de darle la razón a alguien si no lo sientes, porque empiezas también a sentir una guerra en ti mismo, ¿no? O sea, le doy la razón a una persona pero yo me siento mal, o yo me siento con el resentimiento dentro de mí porque le di la razón sin yo sentirlo en realidad. Entonces,
¿podrías a lo mejor aclarar un poco más en ese punto en las relaciones interpersonales si podríamos considerarlo como una especie de hack para a lo mejor llevar relaciones más armónicas en ese sentido? Sí. O sea, lo que tendríamos que asumir es que esto nunca va a dejar de tener la razón. O sea, de que siempre vamos a caer en una ideología, por más que sea diferente, siempre vamos a caer. El mismo hecho de que experimentemos la realidad ya implica que la experimentemos así y no de otra forma, y que la nombremos así y no de otra forma, ya implica una cierta ideología. El punto es que cuando Marcel, y por ejemplo, le voy a poner aquí, mamá de Marcel, si Marcel y mamá de Marcel tienen diferentes presupuestos, por ejemplo, el presupuesto sobre la sexualidad. Si Marcel piensa que, por ejemplo, ella es libre para ejercer su sexualidad per se, porque sí, más allá de nada, Marcel tiene esta ideología que le podemos llamar juvenil, lo puede poner el nombre de que tú quieras, libertaria, libre, democrática, no sé, podemos poner el nombre que tú quieras, pero tiene esta cierta ideología Marcel que hace que vea así a la sexualidad y así se quiera comportar. Pero si su mamá, en lugar de tener este mismo presupuesto, su mamá tiene otro, que es, por ejemplo, sexo, solo con matrimonio, ¿qué va a suceder entre Marcel y su mamá? Discordia, conflicto, violencia. En cambio, si o Marcel se vuelve mojigata o su mamá se vuelve libertina, si cualquiera de las dos cosas pasan, no hay que juzgar cuál es buena, pero si pasara cualquiera de los dos escenarios, lo que sucedería en cualquiera de los dos, que ya no habría conflicto, se resolvería el conflicto y lo que habría sería armonía. Entonces, la hermenéutica, al preguntarse no quién tiene la razón, sino por qué Marcel piensa esto y por qué su mamá piensa lo otro, sin juzgar, sino vamos a comprender qué hay detrás de esto y qué hay detrás de esto, este puede ser, como tú dices, un super hack, una super forma de buscar armonía. Disculpa, y ahí la misma hermenéutica no podría entonces como estarse preguntando también o generar otra pregunta, vaya, que vaya en torno de por qué sería necesario tratar de evitar como ese constructo como algo malo, pues, o sea, vaya, como que percibimos inmediatamente la relación esclavo-amo como algo negativo. Pero digo, creo que la hermenéutica podría preguntarse eso, ¿no? Como, ¿por qué lo consideramos malo? O sea, y es una base ideológica, pues, el preguntarnos por qué lo consideramos malo, como tú decías. Pues, para los esclavistas era lo correcto. O sea, literalmente no eran como caricaturas de gente que, jaja, quiero hacer el mal. Porque es que simplemente, literalmente, veían como algo bueno el tener esclavos, vaya, ¿no? O sea, como que esa, no sé, como que la hermenéutica empieza le da un giro a todo y no, como que se aleja mucho del juicio, ¿no? Vaya, creo que eso se me quedó muy, muy grabado ahorita de lo que estabas hablando. Como que se trata de alejar mucho de esa parte, ¿no? Del juicio en específico. Es nada más como un, para empezar, ¿por qué quieres juzgar las cosas? Pues, ¿no? Podríamos decir. ¿Puedo interrumpir poquito? También algo que, es que mi mamá está aquí al lado de mí viendo también la conferencia y me estaba, de hecho nos reímos mucho con el ejemplo, pero bueno, me estaba comentando, ¿no? De que, te mando saludos mi mamá, por cierto. No le llegó el doble depósito, ¿qué pasó? Sí, ándale. Me está convenciendo. Andamos haciendo la prueba aquí. Bueno, también me estaba comentando que habrá también esclavos que no hayan pensado que el esclavismo era malo. Pues tú, existe incluso el arquetipo, ¿sí?, que se llama el tío Tom.
que es aquel esclavo que defendía el esclavismo. O, por ejemplo, para no irnos en ejemplos tan alejados, vamos a los propios. ¿No les ha pasado con sus hermanos que alguien le está hablando súper feo a la mamá, pero feo, 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 y uno le dice, oye, no le digas así a mi mamá, y la mamá, cállate, tú no te metas? Pero dices, uy, pero te está hablando feo así, pero nadie te llamó a ti. O que están viendo una pareja pelearse así violentamente y quieren intervenir para interrumpirlos. Y, hey, ¿tú qué te estás metiendo? Incluso la mujer que estaba siendo violentada por su novio o por su marido se vuelve la primera abogada y sale a defenderlo. ¿Por qué? Porque para nosotros eso que está sucediendo es evidentemente algo malo, pero para los valores de esas personas lo que está sucediendo es cotidiano, es normal, es parte de la pareja, es parte de la familia. Tiene otra forma de ver esa circunstancia. Y aquí rescato lo que dice Noel, que fue muy profundo. De hecho, no me iba a meter hasta allá, porque esto ya es una cuestión mucho más técnica, pero me aprovecho lo que dice Noel. ¿Nosotros podemos utilizar a la hermenéutica para generar armonía? Por supuesto que sí, que era este hack que decíamos. Pero si somos absolutamente congruentes con la hermenéutica no tiene ningún fin. O sea, la hermenéutica no nació para lograr esto. Porque la hermenéutica también se preguntaría de dónde viene que busque algo que se llama armonía. Y sobre todo, ¿dónde viene que eso que busco, que se llama armonía, lo considere bueno? La hermenéutica, en lugar de buscar la armonía, si es absolutamente congruente consigo misma, no solo no sería ese su centro, podría serlo, como otros muchos, pero lo que sería verdaderamente hermenéutico es, como nos dice Noel, preguntarnos, ¿y qué ideología produjo que existiera una palabra que se llama armonía? ¿Y qué ideología nosotros nos hace creer que eso es lo bueno, que así deberíamos ser todos, que eso es lo correcto, o lo saludable, o lo moral? Me gustaría... No me quedó muy claro si en el ejemplo ese del pizarrón, la hermenéutica quería decir que uno alienaba al otro con su idea o era condescendiente al otro con su idea para generar armonía. Las dos formas son alienantes, porque es nada más como uno se pone frente al discurso. O sea, si tú asumes que lo haces por condescendencia, te asumes como, parezco que estoy en la posición del esclavo, pero soy el amo. Si uno lo asume por violencia, lo asume directamente, pero a final de cuentas la lógica es la misma. El discurso con el que la valido puede ser diferente, pero la lógica termina siendo exactamente la misma. Sea por condescendencia, sea por lo que sea, lo estoy haciendo por no discordia, pero no por acuerdo común, sino por miedo, por dolor, por culpa generada por esa discordia. ¿Sí? Quería hacer una pregunta basada del primer tema sobre que la ciencia partía de algunos conceptos que en algún caso podían estipularse como que no tenía tanto fundamento, basado en lo que acabamos de ver en cuanto a la posición hermenéutica que no va a pelear con la racional. La ciencia avanza por, sí, presupuestos, pero cada uno supuestamente trata de sustentarse cada vez más en diferentes pruebas que otorguen más veracidad, más objetividad a lo que pueden ser los resultados futuros de un experimento. Entonces, basado en esta filosofía que nos dice que no está peleada con lo racional, la hermenéutica, podríamos decir que la ciencia actualmente no está tan peleada como creo que dijiste que decía antes Heidegger, que la ciencia no era filosofía porque no buscaba eso, ya que hoy en día existen lo que son los físicos teóricos, un equipo de teóricos matemáticos, sobre todo lado que logran o pasar días en vela para argumentar una sola teoría para que sea bien sustentado todo lo demás. Hijo, esto va a quedar mucho más claro en la sesión de Marx. Sí, tú vas a estar participando en la sesión de Marx, entonces ahí lo vamos a aclarar un poco más. Pero voy a decir algo que puede sonar muy polémico, pero a partir de todo lo que hemos dicho se deduce. De nuevo, que así funcione, no significa que sea malo o sea bueno. Estamos hablando de palabras, por decirlo de una cierta forma, técnicas. Ciencia
es igual a ideología. Es una forma objetiva de ver verdad, pero esa objetividad asume que así la tendrían que ver todos. Y que todo aquel que no la ve así, o está loco, o está tonto, o está ignorante, o está mal. Entonces, asumo que hay un discurso correcto y solamente hace falta despertar a todo el mundo a ese discurso correcto. Pero no puedo dar cuenta de qué fundamentos tengo que estén libres de ideología para fundamentar esa ciencia. Porque, como dijimos, solamente para que esa ciencia exista, asume ciertos presupuestos o ciertos puntos de partida que no está dispuesta a discutir. Si esto lo está haciendo técnicamente, eso se llama ideología. Y es un discurso ideológico el creer en eso o no creer en eso. Que eso sea bueno o sea malo es otra cosa. No estamos juzgando si eso es bueno o malo. Es la única forma en la que podemos proceder y que podemos aspirar a la seguridad o a lo que tú quieras. Pero sin decir que eso es malo o eso es bueno, hay que ponerle su nombre. Eso es ideologizante. La ciencia, para ser ciencia, es ideológica. Y en ese sentido, ideológica es, asume ciertos presupuestos que no está dispuesta a discutir. Y por los que está tan dispuesta a defenderlos, que incluso podría matar a alguien que esté en contra de ellos. Suena muy radical, pero por ejemplo, a todos nos va a sonar correcto esto, porque compartimos la misma ideología, pero el principio es indemostrable. La ciencia te podría decir que aquel ser que posea, digamos, una peste, que posea el virus de la peste negra y ya está en un estado incurable, habrías de aislarlo y dejarlo morir para que no contagie a nadie más. A todos nos parecería perfectamente racional eso. Pero de principio, ¿por qué habría que aislar a ese ser en lugar de dejarlo que nos infecta a todos? O sea, ¿por qué esa es la decisión correcta? A mí me parece correcta, pero a mi ideología le parece correcta eso. En sí mismo no tiene nada de correcto, por más que sea racional, por ejemplo, para la epidemiología, por ejemplo, para la medicina general, por ejemplo, para diferentes disciplinas científicas, que eso parezca que es hasta obvio, ¿no? Entonces, lo que sucede es que la ciencia, para ser ciencia, es ideológica, y en el momento en que deja de ser ideológica y se pregunta de dónde fregado saqué eso o por qué asumo que eso es así, dice Heidegger, ahí deja de ser ciencia, se vuelve filosofía, porque lo que está haciendo es preguntarse la estructura de presupuestos que están implicados en por qué piensa lo que piensa o por qué dice lo que dice. Tenemos tiempo de una pregunta más antes de irnos, para ya no extender esto al infinito. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario extra que quisiera dar el día de hoy. ¿Se pudiera asumir que entonces la ciencia debe tener como presupuesto la conservación de la vida y que todos sus descubrimientos y demás sean en pro de esta conservación y también de proyectar al ser humano más allá, de trascendernos, ¿no? De preservarnos y trascendernos, ¿no? ¿Pudiera ser como un acuerdo, un intento de acuerdo universal? A mí me parece bastante correcto, pero ahí nos meteríamos en un problemón. ¿Qué es vida? Y ese es el problema más sencillo de resolver, porque a la hora de la hora que organicemos leyes a partir de ese presupuesto que estás diciendo, es que es vida digna o vida buena para organizar la vida alrededor de eso. Porque ahí puede estar la clave de que el resultado de eso termine pareciéndonos un mundo de pesadilla o que el resultado de eso nos termine pareciendo un mundo de sueños, ¿no? Y eso no está implícito en la definición, porque la definición puede llevar para los dos lados. Esa es una pregunta hermenéutica, el preguntarte qué presupuestos están implicados en esa pregunta y a dónde te llevan las consecuencias de esos presupuestos. Y qué otros presupuestos podrían estar involucrados ahí que me podrían llevar a un escenario distinto del que estoy viendo en este primer lugar. Bueno, pues muchísimas gracias por esta sesión. Estoy emocionado. Tal vez esta fue una sesión densa para algunos de ustedes. Espero que les haya gustado. Esta es
la sesión como más... podría parecer densa para muchos de ustedes de todas las que vamos a tener en este ciclo, porque es la que no parte de un solo lugar, sino parte de este no lugar en el que pertenecen todos los lugares. O sea, no partimos de enfocar a la filosofía a un punto, sino nos preguntamos por la filosofía en general. Esto no va a volver a suceder. Si se dan cuenta, todo el resto de las conferencias están muchísimo más enfocadas, aunque siguen siendo temas muy amplios, muy radicales, están enfocadas hacia un lado. O sea, Marx hacia explicar el capitalismo. Spinoza y Jung hacia salir del capitalismo. El conócete a ti mismo hacia entender cómo pensaban los griegos. O las herramientas de la hermenéutica para preguntarles a otras culturas cómo construyen realidad diferente a las nuestras. Siguen siendo temas muy amplios, pero son temas muy amplios con un fin más determinado. Esta conferencia de lo que trataba era entender cómo la filosofía no era sobre un cierto detalle de la realidad o un cierto tipo de preguntas, sí, sino una cierta forma de abordar esas preguntas, y un poco la sesión pretendió no solo decir eso, sino tratar de mostrárselos, hacerlos vivirlo. Y por otra parte, si se dan cuenta, la segunda parte del nombre de la conferencia explicita un poco esto, y la, cómo la pregunta nos define. El darnos cuenta de que lo que preguntamos, el cómo lo preguntamos, a veces muchísimo más que lo que respondemos, habla de quiénes somos y lo que podemos ser. Entonces, darnos cuenta, levantarnos el velo, de que todo eso que damos por sentado, todo eso que asumimos correcto, que asumimos verdadero, es simplemente una proyección de nuestra ideología. Y eso no es que esté bien o está mal, es así. Si aprendemos a reconocer esto, también podemos reconocer cómo todas las estructuras de pensamiento que tenemos no son porque así deba ser o no son porque así es, sino son porque tienen una historia detrás, una explicación. Y al entender esa historia y esa explicación, podemos entender tanto nuestra estructura como la estructura esencial de todos, y entender tanto la fuente principal del acuerdo entre los seres como del conflicto. Pues con esto me despido el día de hoy y les mando un gran abrazo, aunque no sé si quieres decir una última cosa, Arturo, antes de terminar. Sí, muchas gracias por la sesión, pero solo quería preguntar eso que dijiste que al principio de que se iba a grabar la sesión, para quienes quisieran verla, quería preguntar, ¿dónde iba a estar disponible ese video para recurrir a él o algo? Con la pregunta, Arturo. Esta sesión la estoy grabando aquí en la computadora. La voy a grabar como archivo y lo que voy a hacer va a ser subirla a mi drive. A un drive que tengo de Google. Que la ventaja de ser universitario es que me dan espacio infinito en drive. Entonces tengo como 200 gigas en mi nube y todavía voy a tener más. Gracias UABC por eso. Entonces voy a subir todas las sesiones a un drive específico, una carpeta en ese drive que se va a llamar Miércoles de Filosofía. Y les voy a pasar el link a todos los que estuvieron aquí para que vean esa sesión, la correspondiente al día de hoy. Y les... una última cosa que les había dicho al inicio, y me gustaría decirla aprovechando que están todos todavía aquí, o una buena parte. Mi idea es, para que el resto de las personas entiendan un poco la dinámica de lo que está funcionando aquí, el tener la posibilidad de esta sesión en particular, nada más la primera, subirla a YouTube. Pero se los pregunto, ¿por qué? Porque ustedes pagaron por estar aquí de una forma o de otra. Entonces, esta sesión les pertenece a ustedes, no solo me pertenece a mí. Si ustedes están de acuerdo, la subo para disponibilizarla a todo el mundo, pero si quisieran mantener como una... que nada más se quede con ustedes y que no vaya para nadie más, no lo hago, la dejo nada más en el drive. Pero la pregunta es, ¿me dejarían subirla a YouTube? ¿Tendría algún problema con eso? Por supuesto que la puedes subir. Muchas gracias. Pues entonces, la subo a Drive y además les paso el link de YouTube cuando esté lista. Les mando un abrazo. Gracias. Gracias, Julián. De acuerdo. Excelente. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Excelente gracias. Plática, Julián. Gracias. Obrigada, Julián. Buenas noches. Buenas noches.